Bueno, siendo las 10 de la mañana, 10:03 minutos, creo que estamos todos. Así que les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan en este taller tan importante. Tenemos una buena concurrencia y la idea es que terminemos con una estrategia de educación para el Congreso Nacional. Así que, sin más, dejo con ustedes a la diputada Paulina Núñez, que es la presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia, que es como la comisión que se encarga de todo lo que hacemos de Parlamento Abierto acá en Chile. Diputada. Muchas gracias, Rocío. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Quiero partir saludando y dando las gracias a Eurosocial, que sin duda, sin ellos no hubiésemos podido sacar este taller adelante y por supuesto todos los desafíos que nos hemos fijado. También darle las gracias a los expositores internacionales que hoy nos van a acompañar, a las organizaciones de la sociedad civil que se han apuntado para poder apoyarnos también y sacar adelante este objetivo, a los observadores internacionales que nos acompañan y por supuesto a los funcionarios y funcionarias de la Cámara de Diputadas y Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional de nuestro país. Quiero partir haciendo un poco de historia, quiero recordar por qué estamos aquí. Me voy a referir brevemente a la co-creación del tercer plan de acción de Parlamento Abierto, en el cual se invitaron a 100 organizaciones de la sociedad civil y una de ellas se realizó en la región de Antofagasta, que es la región que a mí me toca representar en el Congreso Nacional, con la asistencia de alrededor de 80 personas entre autoridades, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, dirigentes vecinales, etc. Además, la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, que nos compartió las actas de las mesas regionales de co-creación que abordaron compromisos para el Congreso Nacional. Sistematizadas las opiniones y las propuestas de los talleres, estas se clasificaron en dos ideas principales. Por eso he querido partir haciendo un poco de historia. La primera, la problemática de la pérdida de confianza de la ciudadanía en el poder legislativo, y la segunda, la necesidad de difundir el trabajo del Congreso a regiones. El tema que hoy nos convoca es cómo podemos abarcar estas principales ideas que nacen precisamente desde la sociedad civil. En el taller de Antofagasta, por ejemplo, el tema recurrente fue cómo acercar a la ciudadanía de regiones, no solo cierto de la región metropolitana, sino que del resto de las regiones de nuestro país, el trabajo del poder legislativo. Y pensamos en un programa de educación cívica con el objetivo de generar conocimiento respecto de la función del Congreso Nacional y promover la participación ciudadana en las escuelas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Cuando comenzamos las conversaciones con Eurosocial, advertimos que el universo era muy amplio y que los recursos no eran tanto, por lo que tuvimos que circunscribir este compromiso a jóvenes de tercero y cuarto medio. Y también, por supuesto, a visitas que recibe el Congreso Nacional, también lo tuvimos que circunscribir. Además, sabemos que es importante la educación cívica desde la temprana edad, por lo que en el corto plazo deberíamos también trabajar en ello. Tenemos varias dificultades, pero quiero nombrar la escasa confianza, la falta de participación electoral y el desconocimiento del poder legislativo que hay en la ciudadanía. La percepción respecto del trabajo del Congreso Nacional es negativa y de poca confianza. Y este, la verdad, es que no es un problema solo chileno, no es un problema solo de nuestro Congreso Nacional. Según el Latinobarómetro, solamente un 20,8% de los encuestados latinoamericanos expresó confianza, mucha o algo, en su parlamento en el año 2018. La importancia de la confianza en los poderes legislativos se relaciona, ni más ni menos, y todos lo sabemos, con la calidad de la democracia. Por otro lado, está la disminución de los niveles de participación electoral, con una tendencia a la baja. En las elecciones presidenciales de 2017, no votó ni el 50% del electorado en la elección presidencial. El promedio en América Latina es de un 69%, y la brecha no es solamente entre clases sociales, sino también entre personas mayores y los jóvenes.
Por otra parte, en la encuesta de auditoría a la democracia del PNUD, en 2016, el 76% de los encuestados respondió que no conocía al diputado o diputada de su distrito. Estamos frente, entonces, que duda cabe, a un desinterés político, que es grave para la democracia. Se debe generar entonces conciencia de la importancia de contar con una democracia representativa y que se revalore el rol del poder legislativo como pilar de esta. Esto no significa que hemos estado con los brazos cruzados y que solo hoy día estamos entregando un estado de situación o cifras más o cifras menos. El Congreso Nacional de Chile ha realizado varios esfuerzos para que la ciudadanía conozca su trabajo. Por ejemplo, la Cámara de Diputadas y Diputados creó un sitio web en el año 1994. En 1998 nació su canal de televisión y en el año 2008 la radio institucional. Todo con el objetivo de informar y dar a conocer el trabajo legislativo. Estadísticamente, los números son positivos. El sitio web, por ejemplo, inscribió o recibió, mejor dicho, entre julio de 2019 y junio de 2020, más de 12 millones de visitas, y el canal de YouTube tuvo más de 800.000 visualizaciones. En marzo se suspendieron las visitas del Congreso, pero en un año normal se reciben entre 50.000 y 60.000 visitas presenciales. Por su parte, el Senado creó el Senador Virtual en el año 2003, con el propósito, con el objetivo de que las personas conocieran el proceso legislativo tomando el rol de senadoras y senadores, y posteriormente se convirtió en una herramienta de participación ciudadana, y hoy es el Congreso Virtual, ya que con un objetivo de participación activa y bidireccional hemos entrado en esta segunda etapa. En el Congreso Virtual esperamos poder legislar escuchando las expectativas ciudadanas y también estamos analizando la mejor forma de llegar a grupos vulnerables para que también puedan participar y eso no sea un motivo de no ser escuchados. Sin embargo, como ya mencioné, es necesario difundir nuestra labor y cambiar la percepción negativa de la ciudadanía hacia la institución, hacia los parlamentarios y parlamentarias y hacia nuestro trabajo. Y este cambio se logra con la implementación del sistema de integridad que estamos realizando y difundiendo, digamos, información de forma lúdica y además en un lenguaje claro sobre el Congreso Nacional, abriendo también canales de participación activa en este sistema de integridad. Ahora, pero ¿cómo logramos cómo lograrlo y salir del círculo vicioso de la desconfianza, de la falta de participación electoral y directamente del desconocimiento? No lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, y hemos visto además herramientas y decisiones que hemos tomado hace ya bastante tiempo atrás. Pero las escuelas y colegios pueden ser un agente catalizador para generar un compromiso cívico en nuestros jóvenes, en nuestra generación de jóvenes. Espero que con el intercambio de buenas prácticas y la conversación que se tenga, podamos diseñar una buena estrategia para crear el programa de educación cívica regional que permita difundir las funciones del Congreso Nacional, valores democráticos y los mecanismos de participación con los que cuenta la ciudadanía para participar en el proceso legislativo y fortalecer su rol en el proceso, además, de control social. A través de herramientas innovadoras, reforzando el concurso de Libera, por ejemplo, trabajando directamente con profesores, contando con manuales para parlamentarios, para realizar visitas y también para los guías del Congreso, creando un micrositio web, por ejemplo, para la niñez y la juventud, teniendo un buen programa de pasantías, etc. Podremos lograr que profesores y estudiantes fortalezcan su conocimiento cívico, especialmente en el poder legislativo, y que se comprometan con su país. El interés común, la participación, los valores éticos y la democracia también tiene que ser parte de un compromiso de estas nuevas generaciones. Este trabajo es importantísimo. El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía de 2018 mostró
que solamente el 60% de los profesores en Chile se siente bien preparado para enseñar sobre la Constitución y los sistemas políticos. Es un desafío, pero también una motivación para los que estamos aquí presentes. Finalmente, el fortalecimiento de la democracia no depende solamente del Congreso, sino que debe ser un esfuerzo común del Estado, de todos los poderes del Estado y de todos los órganos del Estado. La academia también tiene un rol fundamental, los organismos internacionales y la sociedad civil, qué duda cabe. Muchas gracias nuevamente a todos los que hoy están presentes y quiero dar las gracias al finalizar, y lo hice al comienzo también, a Eurosocial por ser parte, por apoyar, por empujar, y a todos los que hoy día están presentes. Espero que tengamos un buen debate para poder después tener conclusiones concretas que nos permitan cumplir estos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, vamos a escuchar al encargado de negocios de América Latina de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Quentin Baylor. ¿Baylor? Sí, buenos días. Lea, soy francés, está bien. No te preocupes. No, muy buenos días a todos y todas. Es un placer para la Unión Europea, la Delegación de la Unión Europea en Chile, estar hoy con ustedes. Quisiera dar un especial saludo a la diputada Paulina Núñez, la presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia, y a todos ustedes, los representantes del Parlamento Internacionales, académicos y centros de pensamiento. Me voy a compartir palabras muy brevemente, porque yo creo que la diputada ha planteado muy bien los desafíos actuales que enfrentamos tanto en América Latina como en Europa, ¿no? Este desafío de una cierta desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, el desafío de la participación ciudadana a las elecciones. Yo diría que en el contexto de la muy difícil que estamos viviendo, yo creo que la pandemia nos invita a reconfirmar el compromiso en valores como la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional. Yo creo que es importante recordar que la resiliencia social en estos tiempos difíciles depende también de la solidaridad de nuestras democracias. Eso es muy importante que tenemos que siempre promover. Y yo creo que en este contexto, acercar las instituciones democráticas y reavivar entre los ciudadanos el sentido de pertenencia en la sociedad debe constituir una prioridad para la acción política. Y en ese sentido, la educación, la formación y el diálogo proporcionan un vehículo, un vector privilegiado para la promoción de una participación activa. Pues dentro de la Unión Europea contamos con un sistema democrático que reúne parlamentarios elegidos tanto al nivel local, regional, nacional y europeo, y siempre la participación ciudadana es un requerimiento como un desafío, y siempre nos empuja a diseñar nuevas maneras de acercar las instituciones a los ciudadanos. En este sentido, hemos desempeñado varias iniciativas dentro de la Unión Europea para promover esta participación ciudadanía. Por ejemplo, tenemos la Iniciativa Ciudadana Europea, que es un instrumento que permite a 1 millón de ciudadanos que residen en una cuarta parte de los Estados miembros de presentar una propuesta legislativa a la Comisión Europea. Por ejemplo, eso es un instrumento. También en el contexto de las elecciones europeas, estamos desarrollando programas de información de la ciudadanía en todo el territorio europeo, precisamente para fomentar esta participación ciudadana. También los ejemplos que la diputada ha mencionado, como visitas al Parlamento Europeo, tanto presencial como virtual, en estos días de pandemia, el diseño de programas educativos para todos los alumnos en Europa, son maneras de promover o acercar las instituciones a los ciudadanos, especialmente a los niños. También quería mencionar que este año, en enero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó sus ideas para lanzar una conferencia sobre el futuro de Europa. Y el objetivo es que ciudadanos, representantes de la sociedad civil y otros actores participen en las reflexiones sobre el futuro de Europa mediante un proceso inclusivo y participativo. Entonces, esos son un poco ejemplos que estamos desarrollando dentro de la Unión Europea para acercar las instituciones democráticas a los ciudadanos. Y evidentemente, dentro de nuestra estrategia de trabajo con América Latina y el Caribe, por supuesto que el fortalecimiento de la democracia es una de las prioridades.
Y yo creo que esta agenda es aún más relevante frente a la pandemia. Y yo creo que no se trata de volver a una normalidad, sino que aprovechar de la crisis para reformular o reorientar nuestras respectivas estrategias de desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, podemos ver esta situación como una oportunidad para el futuro. Eso en este contexto, creo que el programa de Ayuda Cambio Social es muy relevante para buscar maneras de nuevas maneras de trabajo para intercambiar sobre las buenas prácticas. Y en ese sentido, quería felicitar el compromiso del Congreso Nacional de Chile, por supuesto, para esta iniciativa, pero también todos los representantes de los países participantes de la sociedad civil. Yo me alegro mucho también que, además de la experiencia de Chile, se conocerán las experiencias en Brasil, Argentina y de otros países también, así como de la Unión Europea. Eso es algo muy importante para identificar las buenas prácticas internacionales en materia de educación en los congresos. Eso, entonces, estoy convencido que pues, este tipo de iniciativa es más importante que nunca, ¿no? Para redinamizar la democracia. Las demandas sociales son muy importantes, tanto en América Latina como en Europa, y es clave responder a estas demandas de manera creativa, innovadora, para fortalecer nuestras democracias y promover más participación, más intercambio y más espacios de diálogo. Eso es la única manera de hacerlo para asegurar que nuestras democracias sean fortalecidas. Muchas gracias, les deseo un buen seminario y les deseo el mejor. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Y a continuación, Borja Díaz Rivillas, que está... ¿En dónde estás, Borja? ¿En España? Está en un hotel. Sí. En España, él es el responsable del buen gobierno. Él es el responsable del buen gobierno del área de gobernanza del programa de Eurosocial. Muchas gracias, Borja. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes desde España. Lo primero es desear que se encuentren todos y todas muy bien en el contexto que nos está tocando vivir. En los últimos 2-3 años, Eurosocial, desde su área de gobernanza, hemos venido acompañando los esfuerzos en América Latina por abrir los parlamentos, por acercar los parlamentos a la ciudadanía, fomentar una mayor rendición de cuentas, un mayor acceso a la información pública, una mayor comunicación con la ciudadanía. A nivel regional, hemos trabajado en alianza con Parlaméricas y la Red de Transparencia y Acceso a la Información, para crear lo que ha sido la primera caja de herramientas de transparencia legislativa basada en mejores prácticas. Y en el ámbito nacional, pues apoyamos, acompañamos los procesos de los planes de acción de Parlamento Abierto con Argentina, Paraguay y, por supuesto, Chile. En el caso de Argentina, hemos trabajado en el diseño de una metodología para la construcción de su primer plan de Parlamento Abierto. En el caso de Paraguay, acabamos de lanzar una herramienta de monitoreo de la actividad legislativa del Congreso paraguayo en clave de ODS. Y en el caso de Chile, trabajamos acompañando este proceso de fomentar la educación sobre el rol social que cumple el Congreso en la sociedad, en el marco también de la Alianza para el Gobierno Abierto. Como se ha destacado, esta actividad es muy pertinente en el Congreso, en el contexto que viven las democracias de América Latina, un contexto que es global, que afecta a muchos países de la Unión Europea y que es una crisis de legitimidad democrática que vemos claramente en las encuestas del Latinobarómetro, donde tan solo un 24% de los latinoamericanos y latinoamericanas confían, están satisfechos con la democracia en sus países. Es el nivel más bajo desde el año 2001. Y como ha señalado la diputada Núñez, la confianza en el poder legislativo apenas llega en 2018 al 21%, lo que además ha supuesto una caída de 13 puntos porcentuales en los últimos 9 años. Ante esta situación, lógicamente, los congresos, los legislativos, tienen que acercarse a la ciudadanía, tienen que ser más eficaces, más eficientes, responder a esas demandas
pero también tienen que comunicar mejor cuál es su rol, cuáles son sus funciones, cuál es su funcionamiento, y hay que educar ni más ni menos en estos temas, una tarea que no es fácil, que es todavía muy incipiente, pero es que absolutamente necesaria que la ciudadanía conozca cómo funciona el Congreso, cómo rinde cuentas, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, qué obligaciones tiene el Congreso en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y esta es una tarea compleja, es una tarea que no puede hacer únicamente el Congreso. Por eso es tan relevante esta alianza con el sistema educativo y la sociedad civil. Esta alianza, la presencia en el día de hoy del Ministerio de Educación, pues es absolutamente necesaria, pero también todo el conocimiento que se desprende de instituciones educativas como son las universidades chilenas. Yo creo que en este sentido hay que aunar esfuerzos, porque este proceso no puede ser dogmático. Se necesita una reflexión crítica, conjunta, saber cómo ven los ciudadanos y ciudadanas el funcionamiento del Congreso, también cómo desde el Congreso se ve esa relación con la ciudadanía, porque si no va a ser imposible forjar alianzas, forjar puentes y trabajar para recuperar la confianza. En ese sentido, desde Eurosocial acompañamos tres iniciativas que se complementan y que pensamos que pueden dar un abordaje integral, lógicamente desde una lógica nacional de la problemática y de los desafíos de la educación cívica en el contexto chileno e internacional. En ese sentido, por un lado, hay que aprovechar que la educación cívica está incluida en varios grados de secundaria, donde además se aborda el tema de las instituciones públicas. Y en ese sentido, lo que se va a hacer es, a través de procesos muy participativos, donde lógicamente los docentes y las docentes, y por supuesto todo el staff del Congreso y la sociedad civil deben articular y deben dialogar, se va a crear un material de apoyo específico a los y las docentes para trabajar este tema en el aula de manera sistemática, porque es la única manera que esto pueda tener el impacto y la sostenibilidad necesaria. Pero también hay que romper barreras, hay que eliminar muros, los muros que hay en el Congreso, entre la ciudadanía y el Congreso. En ese sentido, resulta de vital importancia articular, renovar, optimizar un programa de visitas ciudadanas al Congreso con materiales pedagógicos innovadores que permitan esta reflexión conjunta tan necesaria. Pero por último, el cambio cultural también tiene que venir desde el propio Congreso. Por eso es tan importante este compromiso dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, esas visitas de diputados, diputadas, pero también seguramente de todo el staff del Congreso a centros escolares. Es un proceso también de educación interna hacia el propio Congreso y cómo llegar a esos centros escolares de una manera articulada, con un acercamiento real a la ciudadanía, especialmente desde edades tempranas. Lógicamente, todos estos procesos se articulan y son complementarios. En este sentido, esta actividad es un primer paso relevante. La verdad es que nos acompañan expertos y expertas de reconocido prestigio, la visión chilena, obviamente desde instituciones educativas, profesor Cox, que conoce muy bien los procesos de educación para la ciudadanía del siglo XXI, que promueve UNESCO, esa interconexión entre ODS 16 y el ODS 4, centrado en educación, las experiencias educativas de los parlamentos, de los congresos, de Argentina, de Brasil, la visión internacional por parte del experto Rafael Rubio de la Universidad Complutense. Yo creo que todo eso, sumado al gran trabajo que han realizado Rocío Noriega desde la Comisión Bicameral de Transparencia y la experta eurosocial María José Méndez, creo que nos va a permitir esta primera aproximación y empezar a acotar el trabajo y empezar a concretar los objetivos propuestos. Sin más, agradecer su presencia y agradecer el apoyo que siempre nos da la delegación de la Unión Europea en las actuaciones que tenemos con Chile. Muchísimas gracias y que la actividad sea un éxito. Muchísimas gracias, Borja. Ahora estamos como unos 15 minutos atrasados de acuerdo a la agenda, pero
Vamos bien. A continuación, Cristian Cox, que es el director del Centro de Políticas Comparadas de Educación y profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, que además nos va a acompañar en este camino, nos va a presentar los escenarios y desafíos para la educación cívica en Chile. Así que estamos listos, Cristian. Estás con el micrófono apagado. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días a todas, a todos. Un agradecimiento sincero a Eurosocial por esta oportunidad y esta invitación al desafío que tan elocuentemente para el caso de Chile expuso nuestra diputada Paulina Núñez. Un saludo especial a representantes de los congresos de Brasil y Argentina y a los colegas de nuestro congreso y académicos, Universidad Complutense y otros. Bueno, tal como introdujo Rocío, voy a exponer muy, muy brevemente, en 15 minutos, un intento de respuesta a algo tan amplio y al mismo tiempo tan importante de visualizar cómo son los escenarios y los desafíos para la educación cívica en Chile. Voy a apoyar en una presentación que les comparto inmediatamente. Creo que lo mejor es comenzar por el comienzo, y ese comienzo es subrayar que hay una relación íntima entre democracia y educación. La democracia es un ideal, tal como señala este gran filósofo político italiano, Giovanni Sartori, que no voy a repetir lo que está en la lámina a su disposición, que nos hace ver que lo que le surge a los grupos humanos respecto al poder en forma más primaria no es la democracia. La democracia es una construcción cultural de inmensamente larga historia y de gran sofisticación en términos culturales. Y descansa en una acción al final netamente educativa, que actúa contra las leyes inerciales que gobiernan a los grupos humanos. Eso es lo que nos dice Sartori. La monocracia, la autocracia, las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas. Las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas. Este es el norte. Mientras escuchaba a la diputada Paulina Núñez y como a Borja y el representante Weiler de la Unión Europea y las dificultades intrínsecas a el conocimiento y la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática, pensaba en esta conexión directa con lo que nos señala esta definición. La democracia es sofisticada y tiene que ser promovida y creída. Y sin educación eso no es posible. Ese es el piso de base. Esta construcción es profundamente cultural, profundamente educativa en su base. Y traduje la pregunta por escenarios, por cuáles son los contextos fundantes de esta crucial área de la experiencia que provee la escolaridad, tanto globalmente, en el mundo hoy día, epocalmente, como en Chile. Los desafíos globales que uno puede identificar como los desafíos que nos plantea el tiempo que vivimos en esta posmodernidad en la que estamos, son los que están señalados y que vienen del Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía, que participa en países del norte y del sur del mundo,
y que desafiado a hacer preguntas a los estudiantes europeos, latinoamericanos, repito, de mundo desarrollado y en desarrollo, llegaron los equipos del estudio este a esta definición, que no voy a entrar en los detalles, pero visualicemos. Evidente que la dimensión digital de la ciudadanía es una condición nueva que afecta toda la reflexión de este taller y todo el quehacer educativo en esta área en adelante. Lo mismo con ciudadanía global, con los temas de, para qué decir, en la pandemia, cuán subrayado ha sido esa dimensión de libertad y seguridad en que estamos viviendo y cómo las restricciones necesarias que impone el Estado en estado de emergencia se concilian o no con las libertades ciudadanas. La temática inmensa de nuestro medio ambiente amenazado y nuestras únicas posibilidades de actuar respecto a eso como construcción ciudadana. Las migraciones y la diversidad, esta redefinición profunda del otros con el que convivimos y tenemos que entendernos, ampliado radicalmente en cada una de nuestras sociedades. Y por último, lo que ya ha sido señalado por los tres que me antecedieron en la palabra, la crisis de legitimidad de la democracia representativa, global, mundial, con las visiones críticas de la participación formal que tiene especialmente la generación joven. En el caso de Chile, muy brevemente, bueno, estamos en el conjunto de la sociedad en un momento constituyente, es decir, en un momento privilegiado de participación y reflexividad del conjunto de la sociedad sobre su arreglo político fundamental. Sin duda que estamos, al igual que el resto del globo, en esta relación con la política, con signo de cuestionamiento, de gran crítica. La política en tiempos de indignación, el título de un libro de Inerarity, un gran autor español, pero que es replicado en los trabajos de Pippa Norris en Estados Unidos, de Rosanne Bayon en Francia, etc. Y también fue referido disminución severa de la participación electoral, especialmente en la nueva generación, que subraya la relevancia del sistema escolar al respecto. Y en el lado de la de constructivo y de posibilidades de responder a estos desafíos, un sistema educativo capaz. Por esto quiero abrir la ventana a que si un país tiene, como en el caso de Chile, un sistema escolar capaz de mantener en sus instituciones, aprendiendo durante una jornada escolar completa por 14 años a toda la generación, bueno, se tiene una condición de base muy potente para educar en esta creencia y en las capacidades ciudadanas. No solo el sistema educativo capaz con ese potencial, sino que desde el sistema político, como bien sabe mi colega chileno en este taller, el sistema político ha seguido esta caída en la participación electoral con mucha atención, con mucha preocupación, y ha priorizado la educación ciudadana. Y Chile sacó una ley el año 2016 que pide a cada establecimiento escolar del país formular un plan de formación ciudadana. Aquí están sus propósitos, la lámina, y estableció además una asignatura especializada en educación ciudadana al finalizar la experiencia escolar en tercer y cuarto medio.
Así es que un sistema educativo con un potencial de formación prolongado, que trabaja en jornada escolar completa, repito, y que alcanza cobertura de 100% en básica y también en media. Estas son las señales de contexto. Voy a entrar ahora en el sistema educativo muy rápidamente, me quedan solo 5 minutos. Unas preguntas de base que yo se las planteo a los docentes con los que trabajo. Yo trabajo en educación, en formación inicial, en formación continua, y les adelanto que las preguntas que les voy a mostrar dejan siempre a una audiencia docente en el país muy dubitativa y en ánimo reflexivo y pesimista, ¿ah? Porque la pregunta es, a cada una de ellas es que no estamos enseñando este núcleo esencial y que uno puede identificar con la más tradicional de la educación cívica y que sin embargo está en déficit. Y quiero mostrarles algo que avala lo que les acabo de mencionar y que se pregunta por el currículum. Y cómo el currículum de la educación secundaria, de la educación media de Chile, ha evolucionado en los últimos 20 años respecto a ciudadanía y participación. ¿Qué es lo que enseñamos? O más precisamente, ¿qué es lo que nos proponemos enseñar? No hay tiempo para comentar cada una de estas dimensiones que van desde lo que es más enfatizado en el currículum. Los números se refieren a menciones explícitas en los objetivos o contenidos del currículum que corresponden a cada una de las categorías, desde derechos del ciudadano, que es lo más enfatizado, a negociación y logro de acuerdos, que tiene cero presencia. Y las columnas corresponden a las 4 definiciones curriculares que tenemos en enseñanza media desde el año 98 hasta el 2019. El currículum de educación ciudadana de tercero y cuarto medio, recién aprobado, 2019, la última columna. Fíjense que respecto a representación y voto, no le da ninguna importancia. A voto, como derecho, como deber y responsabilidad, no está presente, no está explícito en el currículum de tercero y cuarto medio, en la asignatura mandatada por una ley acordada por el Congreso el año 2016, el currículum que plasma ese mandato en forma sorprendente, paradojal, muy difícil de explicar, no tiene ninguna referencia explícita a voto y elecciones. Y sobre representación y formas de representación lo menciona una sola vez. Esto sin duda es un resultado emergente, o sea, no buscado por nadie, yo no puedo identificar en lo que alcanzo a conocer y conversar estas materias ningún grupo de interés, ningún partido, nadie interesado en que esto haya sido el resultado de esta construcción curricular, ¿no? Pero tenemos un problema claramente a este nivel. En términos de la formación de nuestros profesores, esto viene de consultas al profesorado de Historia y Sociales, que es responsable de esta área, y lo que sale desde ellos es que no tiene formación específica sobre formación ciudadana en los currículos, en las facultades de educación. Ciencia política es un gran ausente. Hay aquí también un área crítica. Y en términos de realización del currículum, a través de esta docencia que tiene preparación en historia, pero no en ciencia política, y que no tiene preparación específica en educación ciudadana,
Tenemos unas prácticas que varían muchísimo, establecimiento por establecimiento, y preferencias de los docentes por preferencias de los docentes. Bueno, respecto a un contexto como el que refiero, mirando hacia adelante y dónde se ubicaría este vital proyecto de Eurosocial con nuestro Congreso por educar respecto a la función clave, decisiva de este poder público, señalo cuál es el desafío en términos educativos generales. Bueno, querer los asuntos de la ciudad es y creer en el ideal democrático es un tema socioafectivo, moral, en primer término, es decisivamente un desafío intelectual, son conceptos muy abstractos en los que descansa la construcción política democrática. Y la pedagogía, por tanto, para establecer esta creencia y estos afectos, junto con los conceptos, es necesario unas estrategias integrales, que son intraaula y también a nivel de establecimiento, como subrayó la ley que les mencioné. Y una distinción clave aquí, que en el sistema educativo y en el saber de la base profesional de nuestra docencia, no está, es entre preparar para la convivencia y preparar para la ciudadanía. Nuestro sistema educativo, y aquí les comparto a los representantes de Brasil y Argentina, las bases de evidencia que tenemos sobre los currículos y la pedagogía en América Latina, esto viene de proyectos UNESCO, es muy similar lo que ocurre en la región a lo que voy a comentar sobre Chile. Nuestras prácticas educativas subrayan convivencia, enseñan y preparan y adecuada y sabiamente en este primer piso de la vida con otros. Y por lo tanto trabajan en la dimensión civil, en el sentido de la relación con los otros cercanos, con los que tengo interacción cara a cara. Y por lo tanto mi grupo, mi comunidad inmediata. Y en cambio, tal como reveló lo que les mostré sobre el currículum, la relación con el otros que no conozco, con la ciudad, con la nación, está no visibilizada y no distinguida como un desafío educativo especial. ¿Y para qué decir la relación con el sistema político? Exactamente el eje donde se ubica el proyecto presentado por Paulina Núñez y Borja. Salto esto, este es un modelo muy consensual en el mundo de la educación sobre cómo se hace esto bien, y se hace a través de tres ámbitos de actuación. Una es curricular, el ámbito gris inferior derecho. El otro es participativo y relacional, intracomunidad escolar. Y el tercero es participativo y relacional con la comunidad externa. Y las tres cosas tienen que armonizarse coherentemente y especialmente tratar las dos dimensiones que acabo de distinguir. La dimensión civil, es decir, la interacción con los que veo y conozco, mi tribu, mi comunidad local, mi grupo curso, y la dimensión cívica, la relación con este otros generalizado que es la sociedad, el sistema político. No hay tiempo para entrar en esta distinción, solo quedarse de que, por supuesto, la educación cívica efectiva es un entretejido, como dije, entre conceptos. La dimensión conocimiento cívico es crucial, crucial, pero ella no basta, porque actitudes y habilidades no se forman sino a través de prácticas, y por eso la tríada que les presenté recién. Y termino
con otro punto inspiracional de esta gran filósofa política trágica del siglo XX, Hannah Arendt, que escribió que educación tiene que ver con amar lo suficiente a la generación nueva como para no abandonarla a sus propios recursos, pero tampoco arrebatarles de sus manos la posibilidad de llevar a cabo algo nuevo. Nosotros, los adultos, los educadores, tenemos que estar abiertos a que la nueva generación lleve a cabo algo nuevo, algo imprevisto por nosotros. No debemos abandonarlos a sus propios recursos, pero tampoco hacernos cargo de ellos tanto que no los dejemos fundar algo nuevo. En cambio, y ese es en ese equilibrio delicado es que debemos construir lo evocado en términos de educación ciudadana, debemos prepararlos a tiempo para la tarea de renovación de un mundo común. Y si el divide generacional hoy día es tan fuerte, hay que subrayar también muy fuertemente que este ámbito de formación tiene que trabajar con la nueva generación, tiene que inculcarles el que ellos conciban que lo nuevo que quieren y que quieren empujar, y respecto a lo cual lo viejo les parece tan crítico y condenable, tiene que incluir a la generación mayor, a la que fundó el mundo que heredaron. Bueno, muchas gracias de nuevo por su atención. Muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante los datos que nos diste. Ya tenemos más o menos clara la perspectiva de los desafíos que vamos a encontrar. Recuerdo que una de las medidas propuestas por la Comisión Engel fue integrar nuevamente la educación cívica en el currículum escolar, pero por los datos parece que no se implementó adecuadamente este proyecto. Bueno, seguimos con el panel de experiencias comparadas de programa de educación de otros poderes legislativos. Como sabemos, no hay que inventar la rueda y seguramente con estas buenas prácticas que nos van a presentar hoy, vamos a poder fortalecer nuestro programa en el Congreso de Chile. Así que le dejo la palabra a María José Méndez, que va a moderar este panel. Gracias. Muchas gracias, Rocío, y muy buenos días a todos, agradeciendo a todos los ponentes y a todos los participantes el que estén aquí hoy día con nosotros compartiendo su experiencia y reflexionando sobre un tema tan importante como ya lo han dicho los que nos antecedieron sobre la educación, pero por sobre todo la educación relacionada con otras políticas como la política de transparencia y acceso a la información, que desde ahí parte, o ese es el punto de inicio de nuestro trabajo. Y lo que hemos entendido a lo largo del camino es que las políticas de acceso, de transparencia y acceso a la información, no son efectivas si el receptor no entiende la información que se le está entregando, y aquí no es suficiente el tema del lenguaje claro, sino más bien que el receptor entienda su rol como ciudadano, que entienda también la labor del Congreso, que entienda también cómo pueden interactuar en la co-construcción de un mejor país. En ese sentido, el Congreso, como ya lo dijo la diputada y lo señalaron también los demás participantes que dieron inicio a este taller, se dieron al desafío de construir desde distintos fuentes, desde distintos frentes los lineamientos para promover una mejor educación cívica, tanto a través de líneas de educación formal, con el trabajo con docentes, como a través de líneas de educación informal, a través de la interacción del Congreso y las visitas en este espacio, pero también acercando a los legisladores en los distintos colegios y trabajando también a nivel regional. Para darle la palabra a los ponentes, y como decía Rocío, no es necesario inventar la rueda de nuevo, sino que queremos conocer la experiencia de personas, es decir, de congresos que ya han avanzado en este tema, y desde ahí empezar a reflexionar sobre lecciones aprendidas y consideraciones que debemos tomar en nuestra estrategia.
Y en ese sentido le pedimos tanto a la Cámara de Diputados de Argentina como a la Cámara de Diputados de Brasil, y también le pedimos al profesor Rafael Rubio que nos comentara sobre la experiencia europea, que nos contaran sobre su experiencia y que pudiéramos reflexionar sobre esta. Así que a continuación, yo primero le voy a dar la palabra a la Cámara de Diputados de Argentina. Aquí van a intervenir el equipo que está a cargo de los distintos mecanismos de educación en el Congreso. Quiero presentarle a Valentina Hijos, que es la directora de Relaciones Oficiales. Está también con nosotros Priscila Rabán, que es la encargada de la Oficina de Atención a las Diputadas y los Diputados. Y también está con nosotros Hugo Monteagudo de León, que está encargado del programa Diputados te Visita. Así que con esto les doy la bienvenida a la Cámara de Diputados de Argentina y les doy el paso también para que inicien su presentación. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Valentina Hijos, yo soy actualmente la directora de Relaciones Oficiales de lo que es la Cámara de Diputados de la Nación. Para más o menos poner en contexto, la Cámara de Diputados cuenta con 257 diputados y diputadas, que son elegidos a través de las elecciones nacionales para la representación de la población en cada una de las provincias en esta Cámara. Por otro lado, el Honorable Senado de la Nación cuenta con 72 representantes, que lo que hacen es representar a cada una de las provincias en forma igualitaria, con tres representantes por cada una de las unidades políticas. Ahora, estas representaciones, como bien planteaba la diputada Núñez, hay una necesidad de que la población y la ciudadanía conozca a sus propios representantes, que son quienes producen y votan finalmente las leyes que después se van a ejecutar en la población toda. Para poder lograr esta cercanía para con la sociedad, se han implementado a lo largo de la historia argentina una multiplicidad de herramientas, como pueden ser, en un momento estuvimos hablando previamente, la señal televisiva. La Cámara de Diputados cuenta con una señal televisiva y el Senado cuenta con otra, para también que se conozca y se dé difusión a los contenidos y el trabajo legislativo. Por otro lado, en los últimos años se ha empezado a trabajar de manera directa con la sociedad desde ambas cámaras. En particular, en la que nos compete a nosotros, que es la Cámara de Diputados, se han establecido varios programas, como puede ser Diputados te Visita, que próximamente tanto Priscila como Hugo van a entrar en profundidad. Pero no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para comentarles que esta política viene acompañada con otras propias de la Cámara, que son, por ejemplo, el Observatorio de Víctimas de Delito, que está a cargo de la directora Sandra Rossi. Este observatorio tiene la necesidad de fortalecer una legislación que se aprobó previamente, que es la Ley de Víctimas de Delito, que lo que busca es un diálogo con todos los familiares y víctimas de delito e intentar forjar una relación para generar contenidos y poder generar políticas públicas en pos de poder defender y proteger a todas las familias y víctimas de delito. Por otro lado, también contamos con un observatorio, que es el Observatorio de las Juventudes, que justamente también busca generar contenidos y un diálogo directo, no solamente con la juventud en sí misma, sino con toda la comunidad educativa, para, por ejemplo, en este contexto de pandemia, lo que se está haciendo es evaluar cuál es el regreso a la educación presencial, cómo va impactando la educación remota, cómo es no solamente percibida por los estudiantes, sino también por el conjunto de docentes y directivos escolares. Esto no solamente permite generar contenidos, sino también generar un vínculo directo con los distintos ministerios, como en el caso del Observatorio de la Juventud, está teniendo un vínculo directo también con el Ministerio para poder fortalecer determinadas políticas, no solamente visibilizando las problemáticas, sino también para darle respuestas. Así que bueno, en este momento la Cámara cuenta con una multiplicidad de recursos en pos de
empezar a dar respuestas a las problemáticas que previamente se han estado hablando en este seminario. Creo que justamente, diputado, esta visita es la materialización del vínculo y la educación sobre lo que significa el poder legislativo, qué es lo que hace, quiénes son, cómo llegan. Me parece que es una herramienta fundamental para que desde edades iniciales se empiece a tener conocimiento sobre lo que funciona dentro de este poder, que es uno de los tres poderes del Estado. Así que para poder profundizar en este aspecto, le doy el pase a Priscila Rabán, que es la jefa del departamento de la Oficina de Atención a los Diputados y Diputadas, que tiene a cargo también este programa. Gracias, Valen. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, como decía Valen, nosotros somos parte de la Dirección de Relaciones Oficiales y la oficina es la encargada de operativizar el programa que les vamos a contar hoy, que se llama Diputados Te Visita. Pero antes de meternos un poco en lo que es el contenido propio del programa y cómo funciona el programa que parte de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, nos interesaba contarles por qué decidimos llevar a cabo este programa, el por qué y para qué se nos ocurrió implementar este programa. No sé si Hugo me puede pasar la presentación, así un poco les contamos cuáles fueron las problemáticas que percibimos, que vienen en sintonía con lo que los demás expositores vienen contando, de lo cual, bueno, nuestro país claramente no es ajeno, y a partir de ello, cuáles fueron los objetivos que nos planteamos para la implementación del programa Diputados Te Visita. Bueno, como un poco ya se venía hablando, algo de lo que percibimos fueron ciertas problemáticas, la anterior, ciertas problemáticas y ciertos valores que queríamos reforzar desde la institución, desde la Honorable Cámara de Diputados. Las problemáticas que básicamente detectamos fueron, desde la ciudadanía, una confusión respecto de la división de los poderes del Estado, ¿sí? Desinformación de cuál es el rol del Poder Legislativo Nacional, cuáles son las tareas que lleva a cabo, cómo funciona, desconocimiento sobre la diferencia entre ambas cámaras que componen el Congreso de la Nación, desconocimiento del cuerpo legislativo, de quiénes son sus representantes, quiénes son los diputados y las diputadas, también sobre las leyes, a veces las leyes parecen algo muy lejano, pero cómo estas nos interpelan en nuestra vida cotidiana, en el funcionamiento de nuestro día a día. También una lejanía física con el Palacio del Congreso, y en este sentido es muy importante destacar que la Argentina es un país muy diverso y muy grande, entonces para muchas personas el Palacio del Congreso es algo muy lejano, a horas de distancia, y una tensión conceptual y o connotativa sobre el Congreso, sobre todo en la opinión pública, ¿sí? A partir de estas problemáticas, pero rescatando básicamente lo que más nos importaba, que era el desconocimiento sobre el rol que tiene el Poder Legislativo Nacional, en particular la Cámara de Diputados, y el desconocimiento que había sobre el procedimiento de la elaboración de leyes y cómo estas nos impactan. En esto quisimos enfocar para resaltar valores, un poco acá los tienen mencionados, pero como la institucionalidad, la transparencia, la representación y el federalismo sobre todo, ¿no? Para eso nos planteamos ciertos objetivos, o el programa tiene ciertos objetivos, que es básicamente dar a conocer el Poder Legislativo Nacional, ¿no? Sobre todo la Cámara de Diputados de la Nación, que es de la cual nosotros somos parte, la importancia que tienen las leyes en nuestra vida, como decíamos antes, de la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Y para eso lo que se intentó hacer es armar todo este programa con material educativo y acercarlo a la comunidad educativa. ¿Para qué? Para construir este puente, para generar interacción entre la institución y la comunidad educativa. Y cuando hablamos de instituciones, que conozcan a sus representantes, a sus diputados, diputadas, que conozcan el procedimiento, y además generar este diálogo con la comunidad, con las personas que están en la comunidad educativa en toda su diversidad, es decir, abarcando todas las franjas etarias, adaptando este contenido a todas estas franjas etarias, tanto a los estudiantes, a los directivos, a los profesores, a las profesoras, y esto realmente fue muy fructífero. Además también, y con esto un poco
para cerrar, así le doy el paso a Hugo, posibilitar conocer el Palacio del Congreso, que es uno de los emblemas arquitectónicos de nuestro país y que para muchos establecimientos educativos está a miles de kilómetros de distancia, y darles las oportunidades de poder conocer el Palacio del Congreso, que no está solamente en la capital de su país, que también es parte de ellos, es parte de su vida y que les pertenece también, obviamente. Así que un poco la idea era contarles cuáles son los objetivos, qué problemáticas viene a responder este programa, y ahora sí los dejo con Hugo, que les va a contar de cuál es el contenido del programa y cómo se implementa día a día desde la Cámara de Diputados. Bueno, gracias a Priscila. Gracias, Valentina. Nuevamente, bueno, agradecer a María José, a Eurosocial por la invitación al Congreso de Chile. Para nosotros es un gusto poder estar participando este día de este seminario. Como decía Priscila y Valentina, Diputados Te Visita surge efectivamente, como estuvimos hablando y comentando todos los expositores anteriores, desde la diputada Núñez hasta Cristian Cox, sobre el tema de generar una interacción frente a diferentes problemáticas que habíamos detectado, y esa conexión entre el Congreso y la comunidad educativa. Entonces, en ese marco y en ese espíritu surge Diputados Te Visita. Nuestra principal herramienta de trabajo, o por decir, el alma del programa, es el camino de la ley. ¿Cómo se hace una ley? Es lo que nosotros siempre queremos transmitir cuando visitamos una escuela, o cuando un diputado solicita el material para poder entrar a una escuela, que es una de las modalidades que ahora más adelante les voy a comentar. Nos parecía importante poder mostrarles cómo es nuestro material de trabajo, que es el principal, es un cuadríptico impreso que se entrega y que acompaña cada visita, o cada kit, como nosotros le llamamos, cuando un diputado lo entrega. Y es de esta forma, ¿no? Es resumir el proceso de elaboración de una ley en 4 pasos sencillos, con una gráfica también que sea amena para leer, entendiendo que creo que también otra de las problemáticas que hoy por hoy se encuentran dentro de los estudiantes es que a muchos no les gusta leer. Entonces, poder hacer algo básico, sencillo, pero que contuviera la información que nosotros necesitábamos transmitir. Y es esto, ¿no? ¿Cómo se hace una ley? Entonces, es el proceso de elaboración de leyes en la Argentina, como les decía, en 4 pasos. Y nosotros esto lo acompañamos, ¿por qué nosotros queremos mostrar el camino de la ley, el proceso de elaboración de una ley? Nosotros partimos de la base que cuando los estudiantes comprenden la importancia de una ley que les incide, como decía Priscila y como decía Valentina, en el día a día, en su cotidianeidad, creemos que se genera otra forma de ver lo que pasa en su entorno y se sale de esa cierta apatía que los jóvenes muestran, como bien decía Cristian, sobre la política, ¿no? Y después que repercute, bueno, en la calidad democrática de cada país. Diputado Te Visita cuenta con 2 modalidades de ejecución. Una primera, que fue con la que fue estrenado en el año 2016, que era entregar, se preparó todo un kit de material, con material educativo, para que los diputados lo pudieran solicitar. Acá es la siguiente presentación que les voy a mostrar. Cada kit pedagógico está pensado para un curso de 50 chicos, hay cursos que tienen 50 chicos o menos, hay escuelas en el resto de provincias de la Argentina que tienen una matrícula de 50 chicos. Entonces, es distinto, porque con un kit, por ejemplo, se puede llevar a un curso o, en algunos otros casos, a una escuela completa, ¿no? Más que nada, las escuelas del área rural en la Argentina, que tienen también un turno único, y es un poco chicos de diferentes edades, de acuerdo a las necesidades de cada población, de cada localidad. El material está pensado, incluye 50 constituciones nacionales, 50 cuadernos que son institucionales de la Cámara de Diputados, para que los chicos puedan tomar apuntes y demás, 50 lápices,
50 folletos de cómo se hace una ley, que es lo anterior que les había mostrado, el camino de la ley, ¿no? Este cuadríptico en cuatro pasos, que explica el proceso de elaboración de leyes, y 50 pines escarapelas, que la escarapela con la bandera, nuestra bandera argentina, y además una bolsa para la institución educativa o para el profesor del curso, que contiene una bandera nacional, dos reglamentos de la Cámara de Diputados de la Nación, dos constituciones nacionales y un pendrive que contiene material didáctico para que el docente pueda apoyarse posterior a nuestra visita o a la visita del diputado, pueda seguir trabajando sobre temas referidos al Poder Legislativo Nacional con sus alumnos y alumnas. Como ustedes podrán ver, el contenido de este kit lo que busca, además de transmitir todo lo que es referido a educación legislativa, también nosotros buscamos transmitir lo que es y fomentar los símbolos patrios, ¿no? Por eso incluir una bandera, por eso incluir la escarapela, que nos parece también importante reforzarlo y fortalecerlo. Esa, como les decía, es la primera modalidad de ejecución que tiene el programa. Nosotros, ¿cómo lo organizamos esto? Se prepara el kit con todo lo que anteriormente describí, los solicitados lo solicitan a través de una nota digital a la Dirección General de Coordinación Administrativa, que pertenece a la Secretaría Administrativa, que es una de las cuatro secretarías que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Se solicita y cada diputado tiene, por ejercicio de periodo de sesiones ordinarias, que en Argentina va del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, cada diputado puede solicitar hasta 5 kits. Es decir, que estamos hablando que cada diputado beneficia alrededor de 250 chicos por año. Nosotros, en ese sentido, lo único que nos encargamos cuando se solicita el material es preparar la caja que contiene todo esto. El diputado lo retira por nuestra oficina y lo lleva hacia la escuela, ¿no? Se genera una interacción entre el diputado y la escuela, entre el docente, habilita un espacio para que los representantes puedan interactuar con los chicos y las chicas y poder comentarles su experiencia y que ellos también, como estudiantes, puedan conocer a sus representantes. La segunda modalidad que tenemos es la denominamos visitas institucionales. Esta se inauguró en el 2017, me parecía interesante, después de escucharla a la diputada Núñez, que mencionaba todo esto sobre las demandas y las acciones entre la sociedad civil y la articulación de trabajo, perdón, entre la sociedad civil y los parlamentos. Me parecía también interesante, a nosotros en la Cámara de Diputados nos pasó especialmente con el programa Diputados Te Visita, que empezó a generar una interacción entre los empleados y empleadas de distintas áreas y distintas secretarías. Como decía, una de las secretarías de la Cámara es la Secretaría Administrativa, a la cual nosotros pertenecemos, pero así también existe la Secretaría Parlamentaria y la Secretaría General de la Presidencia. El programa empezó a generar una interacción, ¿por qué? Porque nosotros como empleados de la Cámara, y después de ver varias de las cosas que ya todos describieron antes, esta mala prensa o mala imagen que reciben los parlamentos, no solo en la Argentina, no solo en Chile, sino en toda la región y en todo el mundo probablemente, y también que nos afectaba a nosotros como empleados y empleadas. Entonces creíamos importante utilizar esta herramienta, Diputados Te Visita, y empezar a visitar escuelas como empleados y empleadas de la Cámara, como miembros de la casa, que nosotros, para nosotros la Cámara de Diputados es una casa, ¿no? Entonces somos una gran familia. Entonces en ese sentido nos parecía interesante empezar a salir, no tanto con la presencia de un diputado o una diputada, sino poder salir nosotros a contar qué es lo que hacíamos, en qué estábamos. Porque muchas veces, y esto nos pasaba en reuniones con amigos y amigas, o en general, digamos, se creía mucho esa especie de mito que el diputado solo trabaja el día que hay una sesión, que es cuando la sesión se transmite, y que después de eso es un día a la semana o un día cada tanto, y después de eso no trabaja de otra forma, y entonces eso genera un cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué toda la gente, qué hacen asesores,
qué hace la gente que trabaja en la Cámara, por qué esto, por qué lo otro. Entonces nos parecía también interesante contar todo el procedimiento como empleados y empleadas, y de qué de todo ese engranaje, dónde estábamos nosotros ubicados y cómo contribuíamos a todo lo que era el proceso de elaboración de leyes. Entonces, a partir de eso surge la modalidad de visitas institucionales a las escuelas, en las cuales nosotros, como institución, valga la redundancia, visitamos a las escuelas, ¿no? Diputados te visita también tiene una lógica de trabajo en la cual, si bien es cierto, el Congreso de la Nación, hoy por hoy tanto el Senado como el Congreso tienen visitas y reciben constantemente escuelas o cursos que visitan el Palacio y los recorren, nos parecía también interesante poder ir nosotros a la escuela. En paralelo y en espejo a Diputados te visita, el Senado también tiene su propia iniciativa, que se llama Senado en la Escuela, el Senado va a la escuela, y nosotros hicimos nuestra versión Diputados te visita, ¿no? Nosotros vamos a las escuelas, como les decía, que esta es en esta segunda modalidad, y dividimos la visita en dos partes. Una primera parte, donde explicamos cómo funciona nuestra casa. Entonces, ahí nos valemos de diferentes herramientas audiovisuales, también tratamos de incorporar dinámicas que enganchen y entretengan a los chicos. Como ustedes saben, en chicos muy chicos de primaria es difícil captar la atención porque están inquietos, y en los de secundaria, en una edad más de adolescentes, también es difícil captarla porque generalmente estos temas les resultan aburridos. Entonces, eso genera un desafío para nosotros siempre, poder pensar de qué manera hacer interesante algo que quizás no lo es para ellos, pero que sin embargo es importante para su vida. Entonces, nosotros partimos de esta primera parte, explicarles cómo funciona la Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados. El programa está pensado para chicos y chicas de primaria y de secundaria. En un primer momento estábamos abocados únicamente a chicos de secundaria, pero empezamos a recibir consultas de profesores de primaria que también querían recibir la visita del programa. Nosotros esta primera parte la ejecutamos únicamente en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, el área metropolitana, y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque resultaba más fácil el acceso. La Cámara de Diputados tiene una dirección de automotores a través de la cual nosotros, los diputados, tienen autos a su disposición para poder hacer o asistir y movilizarse a diferentes reuniones. Entonces nos parecía que era un recurso que nosotros podíamos tener sin generar un gasto adicional, y entonces empezamos a visitar los lugares que por cercanía claramente nos convenía y podíamos llegar. Además de que las escuelas de la ciudad y del Gran Buenos Aires teníamos un contacto directo más fácil que por ahí una escuela de alguna provincia del resto del país. Empezamos a salir los lunes y los viernes de cada semana, que es cuando no existe el trabajo en comisiones, o sea, no se realiza un trabajo de comisión, salvo excepciones, que a veces sí, ¿no? Se trabaja en comisión los lunes o los martes, pero por lo general ese trabajo está abocado los martes, miércoles y jueves en la Argentina. Entonces nosotros salíamos los lunes y los viernes, y con un equipo integrado por distintas áreas. Integrado por personal de Oficina de Atención al Diputado y la Diputada, y además de la Secretaría Parlamentaria de la Dirección de Comisiones, siempre tratamos de que toda esta parte del funcionamiento de las leyes y demás pueda ser dado por alguien de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara, ¿no? Luego de que se da esta charla a los jóvenes y en cada visita, partimos a una segunda parte, que es la visita virtual, el recorrido por la Cámara de Diputados. Como decía Priscila, el Congreso de la Nación es un emblema, es uno de los edificios emblemáticos para todo el país, pero muchas veces el resto de la población, al no estar en la capital federal, lo ven lejano, ¿no? Entonces nos parecía interesante poder compartir la riqueza arquitectónica, la riqueza histórica, sumado a que además la realidad virtual es una herramienta que nos permite
que los chicos también, captar la atención de los chicos de una forma más directa, nos permite otro tipo de interacción con los chicos en esta parte de la visita virtual. Y otra cosa que también nos parece interesante, y como está mostrada en el video, era mostrar al Palacio Legislativo como un edificio vivo, dinámico, con gente adentro, no como un museo, sino que el video fue filmado con cada salón en sus actividades cotidianas. Entonces, por ejemplo, el recinto, cuando virtualmente se visita el recinto, los chicos pueden ver una parte de una sesión con diputados debatiendo, cómo empieza una sesión, que es cuando se iza la bandera, se canta el himno, o por ejemplo el salón de Elia Parodi, que es donde se realizan las reuniones de labor parlamentaria, también se encuentra con una reunión de labor parlamentaria, de esa forma darle a la ciudadanía, mostrar a la ciudadanía, cómo es el día a día en el Palacio, ¿no? Que muchas veces por ahí, cuando se realiza una visita con una escuela al Palacio Legislativo, como decía anteriormente, el Palacio se muestra más como un museo porque son días solos, o en los cuales no está muy concurrido, o no hay reuniones, entonces, si bien es cierto, la población puede ingresar al Palacio, no se muestra como en la dinámica, que a nosotros nos parecía interesante poder mostrarlo así en las visitas. Posteriormente, desde el año pasado, nosotros, y a partir de que en las visitas institucionales habían tenido un impacto positivo en la comunidad educativa, decidimos redoblar la apuesta y poder empezar a visitar otras provincias del país, que nos parecía importante todo esto de los valores que habíamos mencionado hace un par de minutos atrás, de fortalecer el federalismo. Nos parecía importante no quedarnos en un error que muchas veces se cae en la Argentina, que todo lo que se ejecuta a veces desde organismos nacionales queda circunscripto en la capital federal o en el Gran Buenos Aires, y nos parecía, y teníamos además, nos sentíamos en la obligación como Cámara de Diputados de la Nación de poder visitar el resto del país. El principal problema que nos encontramos con esto era que no teníamos una forma de acceso o de llegada a las escuelas del interior del país. Entonces, para esto necesitamos articular ese trabajo con los diputados y las diputadas, ¿no? Y ahí empezamos el contacto, se elaboró un calendario de algunas provincias para visitar, teniendo en cuenta que el país se divide en diferentes regiones geográficas. Se seleccionó a una provincia por cada región para poder empezar a visitar, contactamos a los diputados y diputadas de esas provincias, se les planteó esta propuesta, y con ellos articulamos la visita a las provincias. Acá hago les muestro esta otra diapositiva. Cuando nosotros visitamos cada una de estas provincias, es un viaje alrededor de aproximadamente 3 días, en las cuales los diputados y las diputadas con los cuales nosotros concretamos la visita, nos proveen el apoyo logístico que se necesita. Nosotros a veces vemos el mapa y pensar de decir, por ejemplo, no sé, Neuquén Capital, y decir, bueno, queremos ir a Zapala, para nosotros en el mapa por ahí se ve cerca, pero hay otras cosas que tomar en cuenta, y siempre en ese sentido la orientación de una diputada o de un diputado que conoce a su provincia, para nosotros es fundamental. Entonces, además de proveernos todo esto logístico, un itinerario y el contacto con las escuelas, también lo invitamos a que participe a las visitas, ¿no? Que se incorpore a cada visita, lo cual, cuando eso pasa, nosotros, además de la importancia de las leyes, también hacemos mucho hincapié en el tema de la representación, en la importancia de la representación, y sin duda que en cada visita que hay un diputado o una diputada presente, genera un valor adicional a la visita, y los estudiantes también se predisponen de una mejor forma, ¿no? Actualmente nosotros, esta diapositiva es sobre los niveles educativos, como les decía. En un primer momento lo habíamos para el nivel secundario, luego empezamos a recibir solicitud de profesoras y profesores del nivel primario,
y nos parecía importante no excluirlos, sino que el desafío era para nosotros repensar de qué manera todo lo que el material que nosotros teníamos pensado para estudiantes de nivel secundario, poder readaptarlo para alumnos y alumnas de nivel primario, ¿no? Y no poder excluirlos. Entonces, es distinto en cada visita como nosotros partimos. Por ejemplo, evidentemente cuando hacemos una visita a algún curso de nivel secundario, a veces son los chicos mismos, los chicos y las chicas mismos quienes nos hacen preguntas. Nosotros hace un par de años atrás tuvimos el debate del aborto en la Argentina, y visitar a las escuelas durante la época que se estaba tratando, los chicos, la primera pregunta, los chicos y las chicas, la primera pregunta que saltaba era, ¿qué pasa con el aborto, no? Justamente el tratamiento del proyecto de ley del aborto fue un proceso que en la Argentina tuvo visibilización en todas sus partes, puesto que se transmitió el trabajo en comisión y posteriormente el trabajo en el recinto, y el trabajo en comisión tuvo todos los ingredientes que un debate debe tener, fue realmente enriquecedor, con expertos, ponentes, diputadas, diputados intervinientes, etc. Entonces a nosotros, por ejemplo, eso, para tratarlo con un curso de nivel secundario, cuando los mismos alumnos y alumnas lo plantean, nos resulta bastante fácil de darlo a conocer, y es algo que ellos lo pudieron observar. Sin embargo, y obviamente, es distinto cuando se visita un curso del nivel primario, en el cual nosotros tratamos de partir con ejemplos más básicos, más cercanos a ellos y a ellas. Por ejemplo, comenzamos con preguntas como, o con videos que proyecten a sociedades o grupos de personas caminando en una calle y deteniéndose cuando el semáforo está en rojo y avanzando cuando el semáforo está en verde. Entonces, a partir de eso nosotros empezamos a trabajar todo lo que es la norma, por qué una sociedad necesita normas. Tratamos de que ellos y ellas, los alumnos, brinden ejemplos de normas que ellos vean en el día a día, y a partir de eso empezamos a hablar un poco de las leyes, ¿no? Bueno, todo eso es una norma que parte de una ley, y por qué la ley, y empezamos a tratar y explicar el camino de la ley, ¿no? Y esa importancia que nosotros creemos de siempre dejar en claro, que, y es algo que nosotros siempre mencionamos en cada escuela, que aunque las leyes y el tratamiento de una ley se trate en la ciudad de Buenos Aires o se vote en el Palacio del Congreso, afecta a todos y todas los argentinos y las argentinas, desde Salta hasta Tierra del Fuego. Y esto nos permite a nosotros acercarlo y que ellos puedan evidenciarlo de manera tangible, por así decirlo, con, por ejemplo, un video de realidad virtual que les permite a ellos acceder a los diferentes salones del Palacio y da otra perspectiva de qué es lo que ocurre acá y quizás en otros salones que no son referidos a lo que es el recinto únicamente, que, como decía antes, es lo que se transmite por los medios de comunicación cuando hay alguna sesión de alguna ley importante. Nosotros, después de estos años de aplicación del programa, desde 2016 a la fecha, hemos entregado más de 900 kits en toda la Argentina. Afortunadamente hemos podido llegar a todas las provincias. De la mano, no todos los diputados participan del programa, esto es importante aclararlo. Alrededor de, siempre son 130 diputados y diputadas de distintos bloques que participan, y de todo el país, eso sí, evidentemente de todo el país. Nosotros estimamos que con la entrega de estos 900 kits hemos alcanzado aproximadamente 45.000 alumnos y alumnas, y desde 2017... desde el año pasado que arrancamos con la modalidad de visitas institucionales, como les comentaba, hemos visitado alrededor de 56 escuelas en 9 provincias, que son la provincia de Buenos Aires, el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, también hemos visitado la provincia de Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén y Santiago del Estero.
con los diputados y las diputadas que hemos viajado en estas provincias, también nosotros hemos sugerido poder visitar localidades del interior de esas provincias, ¿no? Para evitar que el programa llegue a las capitales provinciales y se quede únicamente en escuelas de la capital de la provincia, que por ahí tiene un poco más de posibilidades de en algún momento venir a la ciudad de Buenos Aires o de ser receptores de otro tipo de propuestas de esta índole. Entonces nosotros tratamos siempre de priorizar, como dice una diputada de Neuquén, el interior del interior. Son alrededor de 3.600 estudiantes que hemos visitado desde 2018 a 2019, y a partir de esto, y también con el tour virtual, nos ha permitido participar de otras propuestas culturales y eventos culturales de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y también de otras provincias. Por ejemplo, en el 2018, el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa nos invitó a participar también. Ellos tenían una jornada en la cual querían exponer sobre cómo funcionaba el Consejo Deliberante, el Poder Legislativo de su provincia, y les interesaba también que los chicos y las chicas pudieran acceder a la riqueza, a tener este recorrido virtual, ¿no? Y ver la riqueza arquitectónica que tiene el Palacio del Congreso de la Nación, y nos invitaron a participar. A nosotros nos pareció una gran oportunidad para poder asistir, dar a conocer todo esto, y también nuestro trabajo, y un poco la importancia de las leyes, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en un evento cultural o en invitaciones de este tipo, la participación del programa queda un poco reducida a un stand, o que las personas participen únicamente con el tour virtual, pero ayuda a generar un acercamiento, y bueno, la recepción de la ciudadanía siempre es: qué bueno que lo hacen, no sabíamos que estaba esto. A nosotros también nos sirve muchísimo, porque dentro de toda esa gente siempre hay profesores y profesoras que participan, se enteran, entonces uno puede empezar a hacer contactos y generar esta fluidez que sea más dinámica también, directamente entre la institución y los docentes y las docentes, que nos parece siempre muy positivo. Además de esto, también son cosas, a mí me gusta llamarlo como resultados impensados, ¿no? Cosas que son como valores agregados que va trayendo el programa. Por ejemplo, cercanía también nos ha permitido tener cercanía con los consejos deliberantes de distintas municipalidades o los poderes legislativos de cada provincia. Genera un intercambio con cada uno de ellos, y también son líneas de acción que abren, y que por ahí a veces las instituciones locales, como decía hace unos minutos, a veces hemos visitado localidades tan pequeñas en provincias que por ahí dentro de la misma provincia, esas localidades se encuentran a 3-4 horas de la capital provincial, y visitar un consejo deliberante, una municipalidad, o a veces ni siquiera son municipalidades, sino que son comisiones de fomento, y poder tener ese intercambio con los espacios de deliberación, nos parece como institución también bastante enriquecedor, y como les mencionaba, es un resultado agregado que el programa nos da a nosotros y nos permite conocer experiencias a lo largo del país, ¿no? En cuanto a materia legislativa o de conocer estos espacios de deliberación locales, que es importante. Asimismo, eso de forma externa. Y de forma interna, también a mí siempre me gusta destacar que generó el programa una sinergia entre distintas áreas. Como decía, si bien es cierto, el programa nace dentro de la Secretaría Administrativa, dentro de la Dirección de Relaciones Oficiales, se generó este trabajo en conjunto con la Secretaría Parlamentaria, la Dirección de Comisiones, con poder contenidos, ¿no? Pensar con ellos los contenidos, cómo poder darlos, cómo poder llegar a los alumnos y a las alumnas, a los docentes, que también es importante. Nos pasó en muchas oportunidades, los docentes, incluso tener esa confusión de
poder legislativo y poder ejecutivo es todo lo mismo, es el mismo gobierno, y decir, no, el poder legislativo es un Estado aparte, que funciona distinto, que es plural, que es una instancia de debate, de negociación, donde se derriba consensos, ¿no? Entonces, con la gente, con el personal de la Dirección de Comisiones de la Secretaría Parlamentaria, nosotros encontramos un apoyo bastante importante en cuanto a todo lo que es contenido de formación legislativa. Y en las últimas visitas, ya el año pasado, empezamos a incorporar en algunas visitas personal de la Dirección de Taquigrafía de la Cámara de Diputados, que también pertenece a la Secretaría Parlamentaria, y nos parecía interesante que los chicos pudieran observar cómo funcionaba la Dirección de Taquigrafía, ¿no? Y entonces nos acompañaba siempre alguien de la dirección, mostraba con todo su equipo y demás cómo era que tomaban recogían las sesiones con la estenotipia, etcétera, y demás, y generó un interés, o sea, pudimos notar que generó un interés bastante importante dentro de los estudiantes que habíamos visitado, y de la dirección después tuvimos una devolución, que hubo un par de casos de alumnos que habían participado de la visita y habían visto cómo funcionaba todo eso, que habían llamado a la dirección interesados en poder estudiar después algo con taquigrafía o requiriendo información sobre cursos de estenotipia y demás. Entonces, nos parecía, a partir de esta experiencia, nos pareció también interesante, y creo que es una de las cosas que bueno, junto con Valentina y Priscila lo hemos hablado, a futuro, era uno de los proyectos de este año, ¿no? Pero bueno, por el tema de la pandemia y que las clases presenciales hoy por hoy se encuentran suspendidas, pero nos parecía también interesante poder incorporar otras áreas de la Cámara, como museo, por ejemplo, restauración, la parte de restauración del Palacio, etcétera, y poder mostrar en las visitas también todo lo que las otras áreas hacen para poder dar a conocer el gran trabajo de un gran equipo y de todo el recurso humano de la Casa del Pueblo, ¿no? De la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, creo que el programa Diputados Te Visita, como lo ejecutamos nosotros, es una gran herramienta, es una oportunidad de seguir fomentando muchas más cosas, además de la educación, ¿no? Y la importancia de las leyes, que creo que van en sintonía con todo lo que veníamos hablando, que es dar a conocer la función de un Congreso, ¿no? De un Parlamento que sin dudas es complejo, requiere de distintos profesionales, requiere de distintas áreas de interacción, de cooperación, y me parece que en ese sentido es importante contar con este tipo de programas, que primero que generen una comunicación, una dinámica con la comunidad educativa, y en segundo lugar, poder mostrar todo esto que hacemos y seguir siempre nutriéndonos de los estudiantes, porque creo que nosotros, y esto hablo en la experiencia particular de Diputados Te Visita, y ya con esto finalizo, creo que las cosas que hemos podido ir adaptando y hemos podido ir cambiando han sido gracias a esta interacción y a la sugerencia siempre de las docentes, de los docentes, pero también sobre todo de nuestro público objetivo, que son los estudiantes. Entonces, en ese sentido, creo que es importante la labor que realizamos. Agradezco también la oportunidad de Eurosocial y la iniciativa de generar este seminario, y poder avanzar en más prácticas que nos conecten en esto de lo que por ahí a mí me gusta llamar un poco la educación legislativa, que es tan importante, y poder ponernos de acuerdo e intercambiar más experiencias a nivel regional y poder avanzar sobre esto que es necesario y muy importante. Así que con eso finalizo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Hugo, Priscila y Valentina. Agradecemos que nos hayan mostrado la experiencia que nosotros habíamos revisado también desde Chile.
Y ahora queremos darle paso a la experiencia de la Cámara de Diputados de Brasil. Nosotros contamos ahora y tenemos en nuestro webinar a Ana Claudia Costa, que es directora del programa de Plenariño de la Cámara de Diputados de Brasil. Les pediría a los ponentes, en función del tiempo que tenemos y porque algunos tienen que dejar ya en un rato más esta sesión, y que pudiéramos completar los 15 minutos de exposición de cada uno. Ana, te dejo ahora a ti este webinar para que nos cuentes tu experiencia. Vale. Entonces, un saludo a todos. Es un placer estar aquí y agradezco la oportunidad de escucharles y también de compartir con ustedes las actividades y programas educativos de la Cámara de Diputados en Brasil. Voy a compartir mi tela ahora. Bueno, entonces que perdón. Antes de empezar mi fala, de mi presentación, me gustaría pedirles disculpas por mi portuñol. Es que hablo con un poco de dificultad el español. No sé hablar sin mezclar nuestras lenguas. Entonces, pero tengo una amiga que para tranquilizarme me ha dicho que cuando hablamos con amor, todos nos entienden. Entonces, hablaré con amor y de amor, pues soy apasionada por lo que hago en la Cámara de Diputados. Entonces, empiezo con el plenariño, que es la razón de que estoy aquí para hablarlos. El plenariño ha sido lanzado en 2004 y está soportado en un portal web y es el principal canal de interacción entre la Cámara y los estudiantes, con edad entre 10 y 14 años, que es la educación básica, sus profesores y también con los padres. Nuestro look, nuestra apariencia ha cambiado algunas veces, son ya 16 años en trabajando con esta herramienta, pero nuestros ideales no, siguen siendo muy, muy parecidos con del principio. El plenario nació de una preocupación y de un deseo de funcionarios de la Cámara de Diputados, ha sido una propuesta de los funcionarios. Y la preocupación era con, como vosotros han dicho, con la falta de conocimiento que la gente tiene sobre el Parlamento, la función que juega el Parlamento en una sociedad democrática, y el deseo de contribuir con la formación política de los jóvenes ciudadanos. Una vez que cuanto antes empecemos el proceso educativo, mejores suelen ser los resultados. Además, desde 1990, con la Convención sobre los Derechos del Niño, el acceso a la información y los materiales que tengan por finalidad promover su bienestar social y moral se ha convertido en un derecho a ser garantizado por los estados. Entonces, que no hacemos más que nuestra obligación en darles las informaciones que ellos necesitan para comprender lo que es el Parlamento y su función. Entonces, entre los objetivos del plenario, los que justificaron su fundación y los que justifican nuestra existencia hasta hoy, puedo mencionar, es ser fuente de información permanente y dinámica sobre el legislativo, trabajar conceptos básicos de ciudadanía y derechos sociales, fomentar la formación de valores sociales y humanos, y acercar al público infantil al ejercicio de la actividad política. Entonces, que desde que empezamos nuestro trabajo para cumplir estas metas, desarrollamos productos y organizamos programas para promover esta aproximación. Entonces, a mí me encantaría mostrarles el portal, pero creo que no. Si nos queda tiempo al final, puedo mostrarles un poco cómo funciona el portal, pero aquí tengo algunas de nuestras páginas con el contenido textual que creamos siempre en el contexto también de lo que se pasa en nuestro país o a veces en el mundo, con la idea de que la ciudadanía también está
soportada por un conocimiento de lo que se pasa en el mundo, de las cuestiones sociales más importantes. Entonces, que tenemos siempre un poco de texto y de noticiarios que estamos compartiendo con las crianças, con los niños y con los educadores también. Tenemos cómics sobre diferentes asuntos, y son cómics que son distribuidos para los educadores de una manera gratuita. Yo escuchaba la experiencia del Parlamento argentino y nosotros no disponibilizamos este material para los diputados. Esto es para las escuelas. Intentamos mantenernos un poco alejados de un nombre, de un diputado, de un partido político, porque no queremos que nuestro trabajo sea confundido con el trabajo de una persona. Es un trabajo de toda una institución. Es para hablar del Parlamento para allá de los parlamentarios, ¿vale? Entonces, que y también tenemos juegos virtuales y también esos que se pueden imprimir. Y que trabajamos también con la corrupción, el medio ambiente, la política, las leyes que son importantes sobre los derechos de la infancia y de la juventud. Pero aunque hagamos un esfuerzo muy grande para llegar hasta la escuela, también vivimos este mismo contexto de que han hablado vosotros, un contexto de crisis, de crisis de legitimidad y también de confianza en las instituciones gubernamentales, en el Parlamento, en los partidos políticos. Entonces, que este contexto de crisis dificulta el trabajo porque no, muchas veces no somos capaces de llegar hasta donde queremos, hasta los estudiantes o hasta los educadores. Y si pensamos en los jóvenes, el voto también de quien hablaba, cuando hablaba de Chile, que no había nada sobre o poco sobre el voto en el currículo, también en Brasil vemos que los estudiantes no comprenden la importancia del voto como una herramienta política y democrática. Entonces, que aquí, a partir de los 16 años, el voto es una opción, opcional. Después, a los 18 es obligatorio, pero a los 16, miren que la gente, que los jóvenes han cada vez menos interés en tener un voto, en empezar en usar este derecho más temprano. Y no es raro escuchar frases como esa: creo que no estoy preparado para afrontar esta crisis política. Pero al mismo tiempo, veremos los jóvenes en la calle que dicen que quieren mudar el país. Entonces, hay aquí una situación un poco paradójica a mi ver, porque si se quiere cambiar el país, si se quiere cambiar lo que vivimos, la situación política o económica, tenemos que participar. Y es verdad que la participación, que no es la participación formal, vía voto o vía ida a la Cámara o al Congreso Nacional, ellas también son muy importantes. Pero esto para mí, cuando comparamos los datos, me hace pensar que no es que los jóvenes no tengan interés o ganas de participar, pero que probablemente se hayan apartado de la política formal porque a ellos parece demasiado alejada de los problemas sociales. Pero no es verdad. Nos hace falta comprender la participación y esta participación un poco más formal, la importancia de las leyes. Como todos han hablado, no me voy a repetir, pero eso es lo que intentamos con los programas educativos, hacer llegar hasta las escuelas, hasta los estudiantes. Entonces, que también tenemos en Brasil una cuestión o una crisis, no sé si puedo llamar de crisis, pero una situación en que en la escuela también los contenidos de política y ciudadanía han sido convertidos en temas transversales. Y con esto están fragmentados en diferentes contenidos y acaban alejados o excluidos de la rutina escolar. Entonces, que dependemos del interés y de la capacidad del docente de plantear proyectos sobre la educación ciudadana, política para democracia, como deseemos llamarlo. Pero los profesores también están abrumados con los contenidos obligatorios, con el PISA, con dar respuestas a los padres sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Entonces,
es que no se pasa una educación en Brasil en la escuela. Eso no lo vemos más. Y hay también una asociación entre educación cívica y dictadura, porque durante la dictadura en Brasil la educación cívica era una herramienta de doctrina por los valores de la dictadura. Entonces, que es un tema muy delicado hoy día en Brasil, y creo que eso no es una particularidad de Brasil, pero que he escuchado es algo común a casi todos nosotros. Entonces, los programas educativos nos parecen una alternativa a este hueco curricular, a lo mejor un complemento a esto que está puesto en las en los reglamentos del currículo. La Cámara de Diputados cuenta con diferentes programas para diferentes edades. Entonces, que tenemos aquí educación básica, enseñanza media, universitarios, profesores, e incluso personas que no son de la educación, pero que trabajan junto al Congreso y que van allí para una intervención durante un proyecto de ley y que necesitan conocer los instrumentos, las herramientas de participación también. Y los cursos de posgrado. Entonces, les voy a presentar muy rápidamente. Entonces, él llevó una otra vez a empezar con el plenariño. Porque el plenariño, que trabaja con la educación básica, como les he dicho, tiene un programa que es nuestro principal programa, que es el Cámara Niños. Con el Cámara Niños, que es una educación educativa, donde estimulamos la actividad legislativa, desde la elaboración de los proyectos de ley hasta su votación en el plenario. 400 estudiantes de nivel primario interpretan y votan, discuten, votan esos proyectos de ley. Son tres proyectos que seleccionamos a partir de muchos, casi mil, a veces más de mil, que están enviados al portal durante un año. Y el Cámara de Niños, nosotros siempre elegimos tres, y los autores de esos tres proyectos son invitados a venir a Brasilia para defender sus proyectos presencialmente, en un plenario compuesto por 300 niños, a veces 400 niños, pero esos seleccionados a partir del interés del educador. Entonces, un educador que quiera traer sus estudiantes para participar, debe participar en un proceso de selección. El Cámara Mirim se pasa anualmente, siempre en octubre. Este año, porque tenemos una pandemia, no sucederá, e intentamos construir con los profesores que han sido seleccionados una alternativa virtual para alguna de las actividades que habíamos planeado. Esta es una foto de uno de los cámaras niños que tuvimos, yo creo que esta es del año pasado, entonces que al final siempre los reunimos en el centro del plenario para hacer una foto con todos ellos. Todos los años de elección en Brasil también tenemos el Eleitor Mirim, que es un programa para el profesor. Entonces, que el objetivo es también una simulación del proceso electoral. Para participar, son los maestros, los educadores que inscriben sus escuelas. Nosotros seleccionamos 5 escuelas y después esos profesores, a partir de un material textual, de juegos y de vídeos, trabaja con sus estudiantes los asuntos de la elección, la importancia del voto, la representatividad, y temas como esos. Y esos profesores después, juntos con sus estudiantes, construyen un personaje, un candidato que es ficticio. Y nosotros de plenarinho animamos a este personaje y le ponemos en una urna virtual con su plataforma política. Y durante un mes, que es el mes entre el primer y el segundo turno de las elecciones en Brasil, le dejamos disponibles para que los estudiantes escuchen sus propuestas y elijan sus candidatos. Entonces, ese que vosotros ven es el candidato de la última elección que ha sido elegido por los estudiantes. Y para allá de esos dos, también tenemos la escuela en la cámara, que es un programa de visita institucional. También, así como en Argentina, nosotros recibimos los estudiantes para hacer una visita. En el principio era una visita a un museo. Pero empezamos a aprovechar este momento en que los estudiantes estaban allí para hablar un poco sobre el
poder legislativo, su función, las leyes, de una manera muy sencilla, muy, muy rápida, porque los estudiantes se cansan, ¿eh? La visita dura una hora, ellos tienen que volver a la escuela, es siempre muy rápido. Como no teníamos mucho tiempo para hablar de todo lo que nos gustaría hablar, empezamos a anticipar la visita e ir a las escuelas antes de la visita. Entonces, ¿qué? Vamos a la escuela, explicamos la visita, hablamos del parlamento, de su función, por qué es tan importante, aunque no se vote, que se conozca, se vaya hasta allí para se acercar de este poder, el impacto que tiene este poder en nuestra vida, porque los niños no entienden que, a veces ni los educadores, que lo que hacen los diputados y senadores tiene un impacto en sus vidas. Entonces les damos muchos ejemplos, a veces ejemplos divertidos para que puedan comprender mejor por qué es tan importante conocer el Parlamento, aunque no se vote, aunque no se pueda ejercer este derecho. Trabajamos sobre todo con escuelas, no sé si eso se dice también en español, pero elegimos, solo conseguimos trabajar con escuelas en el Distrito Federal. Porque enviamos un ônibus para acoger los estudiantes y llevarlos a la cámara. ¿Por qué? Tenemos muchas escuelas muy pobres. Entonces, que elegimos las escuelas de las regiones administrativas del Distrito Federal, que son las más pobres, las con menores índice de desarrollo humano. No sé si esta es una referencia. Vale, entonces, eso. Elegimos estas regiones porque son las escuelas que no pueden pagar un ônibus para hacer la visita. Entonces, nosotros nos encargamos de ir hasta allí, buscarlos para garantizar que puedan también participar de las visitas. Y del plenario, estos son los tres principales. También hacemos concursos públicos de diversos temas asociados siempre al Parlamento. Y todas las veces estamos intentando desarrollar programas o productos que puedan establecer un diálogo entre la Cámara y los estudiantes de la educación básica. Pero también nos preocupamos con los jóvenes de la enseñanza media. Aquí arreglado un poco los programas de una manera diferente, porque la énfasis era sobre todo con las actividades del plenarinho, pero estos también son muy importantes, porque tenemos el Parlamento Joven Brasileño, que es un programa también de simulación de la actividad parlamentar. La idea es que los estudiantes de la escuela secundaria puedan experimentar el proceso democrático, pero el proceso democrático dentro del Parlamento. Entonces, durante una semana, en el caso del Cámara Mirim, los estudiantes se quedan en Brasilia solo 2 días, que son muy pequeños y no podemos tenerlos allí tanto tiempo, pero en el caso del Parlamento Joven, los estudiantes se quedan una semana, 5 días en Brasilia, y durante esa semana, a través de la participación en actividades similares al trabajo parlamentar en la Cámara, ellos actúan como diputados jóvenes. El programa se pasa también anualmente y tenemos una media de 78 participantes por año. Pero recibimos también más de 1000 proyectos de ley que son enviados durante el proceso que selecciona estos participantes. Cámara Ligada es un programa de televisión, es mensual, reúne 150 jóvenes, banda de música y diputados para que hablen de política, cultura y ciudadanía. Es una charla, pero es una charla siempre que gira en torno de temas de interés para la juventud. Y para elegir esos temas, tenemos la participación de la sociedad y de los jóvenes en la producción del programa. Entonces, que tenemos un consejo juvenil y también un consejo de expertos formados por los miembros que son nuestros colaboradores. Y a partir de que ellos deciden, arreglamos el programa, invitamos las bandas musicales, los diputados, y entonces grabamos esa charla con ese grupo. Tenemos una media de 800 participantes por año. La práctica visita es el nombre más grande que eso, es la práctica visita de corta duración. Pero también esto, en este caso, ya para los estudiantes universitarios, es también una semana donde los estudiantes durante 5 días participan de conferencias, debates, visitas, experiencias y simulaciones, que también les permite conocer mejor la democracia, el papel del poder legislativo y las habilidades necesarias para que puedan ejercer su ciudadanía.
Entonces, que para nosotros todo el tiempo, yo sé que me repito porque la idea es siempre la misma, los programas tienen este objetivo de acercar a los estudiantes o universitarios de educación básica o medio del Parlamento, pero para que puedan entender la complejidad de nuestro trabajo, porque de nuestro, no, pero de los diputados y senadores. Porque muchas veces escuchamos críticas, y yo trabajo también en el programa de visitación, no solo para los estudiantes, pero para los turistas que van a Brasilia, y las críticas son muy de quienes no comprenden el Parlamento ni su funcionamiento. Entonces, que intentamos siempre quebrar un poco con estas ideas equivocadas de cómo se trabaja y de cómo evaluar el trabajo de parlamentario. Entonces, que los momentos en que estamos con ellos son siempre muy, muy ricos para que podamos escuchar las críticas y conversar a partir de las críticas que ellos nos traen. Un de mis programas favoritos es para el educador. Como decíamos antes, el educador necesita comprar nuestro proyecto, necesita comprar nuestra idea. Comprar en el sentido de adherir a eso que proponemos como un proyecto de educación. Entonces, el misión pedagógica es un programa para el docente. Hacemos en dos formatos, a distancia y presencial, entonces es en modo híbrido. Al principio de cada año, la parte a distancia es un proceso selectivo donde seleccionamos 70 profesores que van a participar del módulo de la parte presencial. Y nuestra idea es que entre esos profesores se construya una red nacional de educadores sensibilizados a la importancia de la inserción de la educación para la democracia en las prácticas pedagógicas de la escuela, porque ellos son nuestros multiplicadores. Sin ellos, nos quedamos presos en las paredes del Congreso, de nuestro portal. Entonces, ellos hablan por nosotros, pero tienen que entender de qué hablar y cómo hablar por nosotros, qué queremos enseñar a nuestros clientes. Ellos también tienen mucha dificultad porque son cuestionados y muchas veces criticados por padres y por directores de escuelas sobre la tentativa de, ¿cómo puedo decir? De convencer a los estudiantes de ideas que son suyas y no ideas generales sobre la educación política y democrática. Entonces, que trabajamos mucho con la idea de que para educación, para democracia, para política, no necesitamos hablar de conceptos. Necesitamos también hablar de conceptos, pero lo más importante es tener una práctica, construir una práctica democrática en sala de aula. Si tenemos una práctica democrática donde damos el protagonismo a nuestros estudiantes, entonces que el ejercicio de la democracia es mucho más rico do que hablar de conceptos que a veces los estudiantes no son capaces de entender. Necesitan siempre que algo esté junto en la práctica diaria de la escuela. Entonces, que trabajamos con esos profesores, con esos docentes en este sentido, de construir prácticas educativas en sus clases. Tenemos 400 profesores en el módulo a distancia y 60 en el presencial en esta semana que se quedan en Brasilia y que visitan el Congreso y que discuten y construyen un proyecto de educación. Ese proyecto de educación que ellos construyen después se ha aplicado en sus escuelas. La idea es que ellos aprendan y socialicen conocimientos y prácticas. Tenemos también las visitas. Esa práctica participación es un programa que no está funcionando hoy día, pero es también para universitarios o profesores y que tiene el mismo objetivo de llevarlos hasta el Congreso y hacer conocer con visitas y charlas cómo funciona el Parlamento. Y el taller de actuación en el Parlamento, que yo les decía antes, para las ONGs, asociaciones comunitarias, la sociedad civil, sindicatos, y personas que quieren o necesitan conocer los canales de información y comunicación de la Cámara de Diputados con la población, así como las herramientas para monitorear y participar en el proceso de elaboración de las leyes. Entonces, la gente que está todos los días en el Congreso para trabajar junto a los diputados en las comisiones, para convencerlos de cambios en los proyectos legislativos. A veces aquí ellos le hablan, le llaman de lobby do bien.
es no un lobby donde se paga para que acontezca algo, pero un lobby para convencer a los diputados de los intereses de la población. Entonces, que es también un momento muy importante donde la sociedad está con nosotros en el Congreso. Dejé intencionalmente la diapositiva sobre nuestros principales desafíos para el final, porque creo que son compartidos por todos nuestros programas y tal vez por ustedes también. Porque lo que estamos siempre discutiendo en el plenario y con los otros programas son las formas de ampliar los espacios para el debate con los estudiantes. Porque a pesar de todos los programas que les he presentado, de los números que parecen bonitos, esto no es nada si pensamos en los millones de estudiantes y maestros que no son atendidos, donde nosotros no llegamos. Entonces, que precisamos buscar maneras de ampliar esta participación, de ampliar este debate, de ampliar el número de personas que están con nosotros. Y pienso que tal vez la pandemia y la necesidad de usar todo el tiempo las herramientas digitales sea una gran oportunidad para pensar y construir prácticas con la internet que amplíen, que hagan más grande este objetivo, el alcance de nuestras acciones. También pensamos cómo promover la participación efectiva de este público, porque hablar, llevarlos hasta la cámara, pero no hacerlos sentir que lo que hacen tiene un valor, pierde un poco el alcance, no nos deja cumplir con nuestro objetivo. Entonces, que sea en la escuela, sea en un contexto un poco más amplio, es preciso que algo se pase de verdad para que los estudiantes confíen que el programa tiene un valor de aprendizaje y que la ciudadanía tiene un valor para los políticos y los gobernantes. Las personas no comprenden muy bien por qué es tan importante estar atento a quién se da el voto. Entonces, que cuando votamos en alguien, explicamos siempre, estamos les dando nuestra palabra, estamos liderando nuestra voz, nuestra capacidad de decidir por nosotros. Entonces, que esta participación efectiva precisa ser percibida como real para que ellos puedan también se apropiar de estas ideas y de estas herramientas. También nos planteamos siempre la pregunta de cómo involucrar al docente como mediador de este contenido que pretendemos transmitir, la importancia de este contenido. Ellos están lá con todos los otros contenidos y llegamos nosotros con, oh, mira, tenemos algo para ti, pero te da trabajo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hacerlo de una manera que sea atractiva, que sea, que tenga valor también para ellos? Y lo más difícil, todos esos programas, todas esas acciones, todos esos productos, y cuando escucho a mi colega de Argentina, pienso lo mismo. Hacemos todo eso y aquí. ¿Cómo podemos saber que lo que hacemos es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo saber que lo que hacemos es lo que necesita nuestro público? Entonces, que no tenemos herramientas de evaluación de nuestros programas. Muchas veces los construimos de una manera mucho intuitiva. Claro que la intuición en este caso está planteada en una experiencia de muchos años de trabajo con esto. Escolas, profesores y estudiantes, pero sigue siendo intuitiva. Entonces, que nos hace mucha falta maneras de evaluar nuestro desempeño, lo que hacemos, para que con eso podamos cambiar. ¿Y por qué no? Hay algo que no está bien, pero bueno. me falta una foto aquí en esta página y aquí una otra foto, pero no voy a buscarlas ahora para no me extender más. Entonces, que agradezco la oportunidad de hablaros, de contar un poco de lo que hacemos. Les pido más una vez disculpa por mi portuñol tan difícil a veces, pero es un placer hablar de lo que hago, de lo que intentamos hacer y compartir con vosotros y saber que hay tanta gente que intenta lo mismo y que podemos trabajar juntos para algo mayor que esto que tenemos hecho. Gracias, obrigada. Muchas gracias, Ana Claudia. Se entendió perfecto la exposición, así que no te preocupes por tu ñol. Interesante la mirada también de Brasil, que si bien tiene algunos puntos en común con Argentina, también tiene cosas, enfoques distintos y otras consideraciones.
A continuación, invitamos también a Rafael Rubio Núñez, que es doctor en Derecho Constitucional y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid, pero además autor de varios libros sobre el Parlamento Abierto en el mundo, en el siglo XXI, sobre las buenas prácticas que hay en los distintos continentes. Y le pedimos a él que nos diera una mirada sobre la importancia de estos procesos de educación de cara a la apertura legislativa. Y si nos pudiera contar también sobre experiencia del continente europeo. Yo le quiero agradecer a Rafael que nos esté acompañando ahora porque está de vacaciones y se hizo un tiempo para estar con nosotros. Así que desde ya mi agradecimiento, como igual el agradecimiento a todos los ponentes, y ya dejo a Rafael Núñez para que nos cuente de esta experiencia en materia de educación. Pues gracias a ustedes por la invitación y buenos días a todos. Como vamos muy mal de tiempo, no voy a utilizar el PowerPoint porque tiende a alargarse, pero se lo comparto luego y si se lo quieren hacer llegar, ahí tienen un poco más desarrolladas las ideas y sobre todo tienen los enlaces a las experiencias que he ido seleccionando que quizá le sean útiles, ¿no? Y que voy a mencionar en esta exposición. Aunque vamos mal de tiempo, no quiero dejar de hacer tres reflexiones previas que voy a intentar que sean muy breves y que en el fondo no son tanto reflexiones porque tenía algunas preparadas, pero se han ido saliendo a lo largo de las exposiciones previas, sino algunas acotaciones que buscan simplemente completar lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? En la parte del marco teórico, por llamarlo de alguna manera. La primera, que tiene que ver con la crisis de representación, simplemente añadir que más que una crisis de representación aplicable especialmente a las instituciones y en concreto al Parlamento, y se han dado múltiples cifras tanto a nivel latinoamericano como en todo el mundo, creo que es importante que entendamos que estamos ante una crisis de intermediación y creo que es importante porque nos servirá para entender qué están haciendo otros sectores, por llamarlo de alguna manera, y perdonen la frivolidad, que están sufriendo semejantes crisis de intermediación. Solo si entendemos que esto no es solo un problema de la política, no es solo un problema de las instituciones políticas o no es solo un problema de la democracia, es un problema de una crisis de un concepto básico que es el concepto de intermediación y que afecta a los medios de comunicación, afecta a los viajes, afecta a la búsqueda de residencia, afecta a todos los sectores. Y esto nos permitirá, entre comillas, salir un poco de nosotros mismos, salir un poco de entender el problema y agobiarnos con un problema como si fuera exclusivamente propio, para entender que la crisis es una crisis que tiene un marco mucho más amplio, ¿no? Y en esa crisis y en ese contexto de crisis de intermediación entiendo que es cierto que el Parlamento tiene que jugar un papel esencial, porque dentro de las instituciones políticas, en mi opinión, es la que tiene más capacidad de reinventarse en esas claves de intermediación, o sea, es la que tiene más capacidad de adaptarse a estas nuevas formas de intermediación, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que tiene más necesidad, y es la que tiene más, o sea, la que lo tiene más difícil en el sentido de que tiene que hacer un esfuerzo más grande por explicar, por darse a entender, porque en el fondo la intermediación política, la representación no es intuitiva, no es directa, no se entiende de una manera natural, se decía en la intervención del principio, sino que requiere una explicación racional y una explicación racional compleja, como se puede ver se ha podido ver y lo he seguido con mucho interés por mi condición de constitucionalista en los debates previos al proceso constituyente, al proceso de reforma constitucional en Chile, ¿no? Donde, en el fondo, cuando uno ve cómo se manejan los conceptos de representación y, sobre todo, cómo se vinculan a los procesos de transformación constitucional, uno a veces se hace más consciente de la necesidad de esta educación democrática y de esta educación liderada y centrada en el Parlamento, ¿no? El segundo matiz es que el problema de la experiencia comparada y de lo que voy a explicar ahora y de un poco de lo que se nos ha contado hasta ahora, es que la educación en el Parlamento está demasiado centrada en los niños, pero se olvida de los que, en mi opinión, más lo necesitan, que son los jóvenes, ¿no? O sea, hay una etapa entre los 14 y los 22 años, entre los 14 y los 24 años, que son los que a día de hoy están sufriendo de una forma más directa esta crisis de la democracia y lo están experimentando
en sus sentimientos propios y con los que es muy difícil encontrar, igual que experiencias para niños, hay pocas, pero hay, es muy difícil encontrar materiales propios, ¿no? Es verdad que en algunas experiencias, como la brasileña o en algunas otras que les voy a compartir, se generan materiales propios en función de las edades, pero no es solo eso, y es lo que quería decir en este tercer matiz, ¿no? O sea, educar a los jóvenes para la democracia es trabajar en un mundo paralelo, es salirse del propio mundo y empezar a trabajar en un mundo paralelo, entendiendo que los problemas no son ni de falta de acceso a la información, porque los jóvenes tienen acceso a toda la información que consideren, que consideran, ni de falta de capacidad, como a veces pensamos, ¿no? Es que estos no pueden entenderlo, no. El problema es de una forma distinta de entender la sociedad, de una forma distinta de entender la vida, donde lo emocional tiene un peso especial, donde quieren ser parte, quieren ser protagonistas, en ese concepto de democracia selfie que algunos han desarrollado, donde sus acciones quieren siempre que estén orientadas a resultados, y esto se ha visto, por ejemplo, en la exposición que se hacía del proceso brasileño, como la necesidad de incorporarse y ver que lo que hacen o lo que ven tiene resultados, es útil, sirve para cambiar, es necesario. Necesitan tocar lo que ven, no solo que se lo expliquen. Se ha hablado mucho de las visitas a los parlamentos y de esa evolución de la visita al museo a la visita guiada, pero que sigue siendo una visita al museo con algo más de contenido. Mi experiencia y algunas experiencias que he estudiado dicen que la manera en la que los jóvenes se involucran más con el proceso parlamentario es cuando participan en el proceso parlamentario, de forma evidente, cuando en esas experiencias de parlamentos paralelos, pero simplemente cuando asisten a sesiones y tienen la oportunidad de ver cómo es realmente una sesión parlamentaria de control o una sesión parlamentaria en la que se discute una ley, el joven empieza a razonar y empieza a preguntar sobre las cosas que le sorprende, que son muchas y que no tienen nada que ver con las que nos sorprenderían a nosotros. Pero esa necesidad de tocar, que es propia de los jóvenes, es también esencial tenerla en cuenta a la hora de hablar de la educación. Y luego, que tienen una forma también de acercarse a la realidad muy basada en experiencias personales. De ahí la necesidad de que las instituciones tengan símbolos, caras visibles, liderazgos claros, a nivel institucional, no ya los políticos, ¿no? Porque mi experiencia, los jóvenes no pasan de la política, pasan de esta política. Y yo creo que ese es parte del problema y se ha dicho de una forma muy brillante, en mi opinión, cuando se hablaba de lo informal y lo formal. Yo he escrito un libro y he trabajado casi con 6.000 jóvenes para entender su desvinculación de la política y el resumen lo han hecho muy bien ustedes. O sea, el resumen real es que los jóvenes están más involucrados políticamente que nunca, pero están involucrados de una forma absolutamente informal. Y en mi opinión, el gran reto de la democracia, y quizás soy un poco excesivo, pero el gran reto de la democracia es conseguir canalizar toda esa participación informal en las instituciones. El día que las instituciones sean capaces de canalizar esa participación informal, no solo salvarán una crisis, sino que se revitalizarán de una forma brutal. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Y no es fácil porque es un tipo de persona donde la forma es el fondo, que viven sometidos a una competencia infinita por la atención, donde el Parlamento no entra con un grado superior, porque soy Parlamento, soy institución, sino que entra a competir en términos de igualdad con los programas deportivos, los de entretenimiento o los de el corazón. Y sobre todo, y esto es mi último punto en este matiz, y ahora empiezo a citarles algunos casos, porque procesan la información, la reciben y la procesan y la emiten de una manera radicalmente diferente. Yo creo que esto es lo que no entendemos. Y cuando vemos las experiencias de parlamentos infantiles, pero lo poco que hay de juveniles también, vemos que seguimos hablando de la misma manera. O sea, estamos intentando llegar a los jóvenes con PowerPoints. Con PowerPoints más o menos bien definidos, con PowerPoints bien dibujados y con muchos colorines. Pero es que, o con discursos en los que intentamos adaptar su lenguaje, pero es que no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de personas que no es que no les guste leer, como decían algunos de ustedes, es que no saben leer. O sea, no saben leer como leemos nosotros. No leen de una forma lineal, leen de una forma hipervinculada, leen de una forma gráfica, donde las cosas que leen no las procesan intelectualmente en términos de conceptos, sino que las procesan en términos gráficos. Y todo esto que hace recientemente, o sea, recientemente les recomiendo ver, por ejemplo, cómo funcionan estas personas en TikTok, y no TikTok entendido como una forma de diversión que los jóvenes, donde los jóvenes pierden el tiempo y hacen el tonto, como pensamos muchos de nosotros, ¿no? Sino cómo los jóvenes están involucrándose en política a través de TikTok. Hace poco, en un hilo de Twitter, David Álvarez, que les comparto el enlace porque está subido también una página web, analizaba hasta 20 casos de involucración política de jóvenes españoles en TikTok y veías cosas como eso, como
que necesitan las imágenes, no les hacen falta palabras, pero todas las imágenes tienen complementos visuales, de textos, mensajes, imágenes, todo es tremendamente gráfico, muy simbólico, con infinito sentido del humor, siempre hay una carga de humor, una parte de protesta, una parte de reto, de challenge, de enfrentarse a sí mismos o de plantear un reto a las audiencias. Muy directos, sin rodeos, irreverentes, que aman la controversia, brevísimos, en ocasiones de 3, 4, 5 segundos, y diremos, ¿cómo podemos usar 5 segundos para esto? Pues es posible, indignados, que usan y abusan de la parodia, que les gusta la música. Bien, son solo ejemplos y me daría para explicar mucho, pero voy mal de tiempo. Pero lo que quería poner de manifiesto es que estamos en un mundo paralelo y para llegar a este mundo paralelo tenemos que adaptar los mecanismos con los que se alimentan de una manera natural. Para hablar de experiencias he hablado, o sea, he creado o he identificado 5 categorías distintas que solo les enuncio. ¿En qué consiste la educación del Parlamento? En primer lugar, en hacer entender el Parlamento, su funcionamiento, su composición, su historia, y de esto hay miles de ejemplos, ¿no? O sea, en este punto de adaptar el Parlamento, la explicación del Parlamento a los jóvenes y a los niños, hay muchos ejemplos, en mi opinión no son muy útiles, pero hay muchos ejemplos. En segundo lugar, el lograr aprender de forma coordinada con el currículum educativo, ya sea integrado en los planes de estudio, como se ha planteado aquí en diversas ocasiones, en algunas de las ponencias, ya sea con la elaboración de unidades didácticas, como se puede ver en muchos de los casos que les voy a poner de manifiesto, con recursos educativos. Pero esa coordinación con el sistema educativo resulta básico y con sus distintos actores, como veremos después. En tercer lugar, reservar acciones presenciales o a distancia, de lo que también se ha hablado con frecuencia. En cuarto lugar, herramientas que permitan conectar con los parlamentarios para, como decía antes, no visualizar la institución, personalizarla. Y eso tiene algunos problemas a veces de partidismo, de dividir, de respetar la institución fuera de la política, pero se puede gestionar y hay ejemplos de gestión. Y en quinto lugar, las experiencias de participación en el proceso parlamentario, ¿no? Algo que se ejemplifica muy bien en algunos parlamentos infantiles que han desarrollado algunos países y de los que voy a hablar también. Pero de una forma u otra, estos en mi opinión serían los 5 elementos básicos para crear una herramienta integrada de educación. El primer ejemplo, y quizá el más integral en ese sentido, por ser coherente con lo que estaba diciendo, es el del Education Service del Reino Unido. Es una página web que es muy completa y que aborda el problema con una visión integral, tratando de incluir, si no los 5, al menos 4 de estos elementos, porque no tienen parlamento infantil. Incluyen recursos informativos, educativos, lúdicos, de servicio público, buscan interactuar con distintas comunidades, no solo con los alumnos, sino, como decíamos antes, con los profesores, con los colegios. Tiene una parte centrada en educación en casa, que en tiempos de pandemia está resultando tremendamente útil, y no solo ofrecen ese material de manera unidireccional, sino que tratan de buscar alianzas y buscar un feedback de manera permanente para mejorar esos contenidos y tratar de hacerlos de una forma más activa, ¿no? Utilizan mucho la imagen, vídeos de corta duración, en los que van introduciendo no solo la explicación del Parlamento, sino el trabajo, y bueno, van incluyendo distintas secciones que les recomiendo mirar, les pasaré el enlace, pero es learningparliament.uk. Aunque no es europeo, pero he cogido 2 experiencias mundiales que creo que también son muy relevantes, como son la de Australia, del Parliamentary Education Office, y Nueva Zelanda, que tiene una sección llamada Explore Parliament, que merecen mucho la pena, ¿no? En cada una de ellas destacaría una cosa. En Australia destacaría la progresividad del currículum, o sea, cómo han ido segmentando un currículum progresivo en el que cada uno puede engancharse en el nivel en el que está, por decirlo de alguna manera, y la oferta es muy amplia para que todo el mundo encuentre un lugar a partir del cual empezar, entre comillas, su camino de formación. Y esto hecho de una forma que utiliza el gaming y que interactúa de una manera permanente o reta de una manera permanente a los jóvenes o a los niños, en mi opinión resulta tremendamente atractivo, porque incluye vídeos, juegos. En el caso de Nueva Zelanda, destaca, en mi opinión, o lo más llamativo, es la parte de los juegos y el enfoque suplementario a la labor del docente. Hay un elemento que me interesa destacar, que es un planteamiento del social action, ¿no? Que ellos llaman, o sea, un planteamiento del Parlamento como una herramienta de acción social.
Y dentro de ese planteamiento que se ofrece exclusivamente a los jóvenes y que trata de buscar eso que les decía antes, de que los jóvenes no solo buscan participar y sentirse escuchados, buscan realmente incidir, cambiar la sociedad, normalmente por vías informales, y esto trata de canalizar, como les decía, esas vías informales. Y ofrece sistemas para mejorar la acción social de los jóvenes, incluyendo incluso un vocabulario, una lista, un listado de tipos de acción social y sus propósitos, investigación vinculada a distintos tipos de acción social y el Parlamento. Es una sección original que yo no he encontrado en ningún otro Parlamento y que resulta útil. Otro ejemplo, el de Finlandia. Les voy a dar todos los enlaces y podrán usted curiosear en casi todos, menos en el de Finlandia, salvo que sepan finlandés, porque no está traducido al inglés. En este caso, yo tampoco sé finlandés y he tirado de la traducción de Google, pero lo más llamativo de la sección para niños del departamento de Finlandia es el de los juegos, ¿no? En el que juegan básicamente en un proceso de elaboración de una ley muy orientada a resultado también, o sea, para que sea tremendamente útil, pero con ese elemento de gaming que suele ayudar para interactuar con los jóvenes. Dentro de la experiencia de España o de lo que afecta de manera directa a los españoles, muy centrado en los niños y realmente original en términos de gráfica y de enfoque infantil, el Senado español tiene un apartado que se llama Pequeño Senado, en el que se ha realizado un gran esfuerzo de elegir a unos personajes de cómic que de una forma u otra pues realizan una visita virtual al Senado, van explicando las distintas materias y aunque no es un portal integral, está muy centrado en estos dos personajes explicando cosas, por decirlo de alguna manera, y está muy centrado en niños más que en jóvenes, pues resulta una experiencia visualmente atractiva. En el caso del Parlamento Europeo, que como saben también tienen unas acciones específicas dirigidas a niños y jóvenes, quizá lo que destacaría, por no explicar y no enrollar porque vamos mal de tiempo, es el elemento de las visitas a Bruselas, que son muy habituales en últimos cursos de bachiller y en la universidad, y especialmente el mantenimiento de una red de intercambio de experiencias y materiales de profesores. Quizá es algo que no he visto en ningún otro sitio, que resulta tremendamente eficaz, ¿no? Ver cómo profesores de toda Europa van intercambiando materiales vinculados al funcionamiento del Parlamento y experiencias de cómo lo están haciendo, y el Parlamento lo alimenta. He ido muy rápido, pero he querido respetar esos 15 minutos. Quizá algunas experiencias pequeñas tenía también apuntadas de parlamentos regionales en España, que a efectos prácticos funcionan como un parlamento nacional, y algunas experiencias curiosas son la Escuela de Democracia del Parlamento de Cantabria, donde han conseguido una integración muy brillante, en mi opinión, y muy bien con el programa educativo y, por tanto, han conseguido ese objetivo inicial del que se nos hablaba en la primera exposición, de que el currículum y el papel del Parlamento sean complementarios y vayan avanzando al mismo tiempo. El uso de premios, en mi caso, en el caso de España, a mí me parece que estaba bien gestionado uno que se llama Vivir Parlamento del Parlamento extremeño de Extremadura, que lleva funcionando 10 años y que en mi opinión ha ido perfeccionándose y resulta tremendamente útil. Y por último, el Aula Parlament del Parlamento catalán, que también tiene una gran riqueza, especialmente en juegos y materiales didácticos originales para jóvenes. Siento mucho esta enumeración casi de catarata, pero teníamos poco tiempo y, como les digo, les paso los enlaces y pueden jugar. He intentado destacar un elemento importante en cada una de ellas y paso a las conclusiones, a las que le voy a dedicar exactamente 2 minutos para cumplir, creo que exactamente con mis 15 minutos. Las recomendaciones, en primer lugar, recordarles lo que les decía, que nos olvidemos de que los parlamentos son parlamentos para niños. Hoy en día también, pero en mi opinión, la cohorte más necesitada de educación parlamentaria y educación democrática son los jóvenes. Esos jóvenes que están perdiendo la fe en la democracia, como señalan muchas encuestas a nivel mundial, y que pueden encontrar en el Parlamento una respuesta flexible que se adapte realmente a esta crisis de la intermediación de la que venimos hablando. En segundo lugar, acabar con el unidireccionalismo. No es un unidireccionalismo que parte de una sensación de solo nosotros sabemos hacer las cosas o solo nosotros sabemos de las cosas. Y que acaba generando ese efecto de mundo paralelo del que les hablaba. Para convencer a alguien es necesario llegar donde él está y empezar a tirar poco a poco de donde él está para llevarle a nuestro lugar, por decirlo de alguna manera. Pues con esto pasa lo mismo. Si el Parlamento no escucha, el Parlamento nunca sabrá cuáles son los verdaderos problemas, intereses, en la forma y en el fondo de los jóvenes, y nunca podrá
podrá convencerles de nada, nunca podrá educarles en nada porque estará predicando en el desierto a unos señores que son efectivamente sordos, pero sordos fisiológicos, en el sentido de que están incapacitados para entender el tono o el lenguaje en el que le están hablando las instituciones. En tercer lugar, señalar lo imprescindible de la colaboración con el sistema educativo. Y como les digo, hay algunas experiencias, pero al final, como requiere mucho más trabajo, como han puesto de manifiesto las experiencias brasileñas y argentinas, acaban quedando en un segundo lugar y, en mi opinión, se desaprovecha el gran potencial que tiene la red educativa para colaborar y trabajar juntos. En ese sentido, elementos como preguntar a los docentes qué necesidades reales tienen para poder dar este tipo de docencia. No decir, oye, hemos hecho unos materiales estupendos que nosotros, que somos listísimos, sabemos que te van a servir. Sino decir, oye, esto sirve, ¿por qué no lo trabajamos juntos? ¿Por qué no lo pruebas un año y cuando tengas los resultados nos lo retroalimentas y los modificamos? Y en ese sentido también colaborar con expertos en elaboración de material educativo, ¿no? No solo que los funcionarios de la Cámara, que normalmente no tienen por qué conocer o tener conocimientos de educación, contraten a unos publicistas que lo hagan y lo saquen adelante, porque les faltan los elementos básicos para que esos materiales sean realmente didácticos, como se ve en muchas de las experiencias que he trabajado, ¿no? Por tanto, contar con evaluación y retroalimentación. Y quizá, y esto ya es muy estructural, pero en mi opinión, se deberían fortalecer o ir creando oficinas de educación parlamentaria dentro de la administración, porque en mi opinión, en el momento actual, resultan imprescindibles, ¿no? Creo que con esto he tocado más o menos todos los puntos. Les pido perdón por el desorden, pero como teníamos muy poco tiempo, pues he preferido ajustarme y que acabáramos a la hora. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Rafa. De verdad, contemplaste todos los puntos y a pesar de ir muy rápido, nos entregaste una buena radiografía de hacia dónde mirar y de los principales focos de atención hoy día que están dados los jóvenes con una forma distinta de pensar a las generaciones que somos anteriores y que por lo tanto plantea todo un desafío. Esperamos también esa presentación que yo creo que va a ser muy útil para nosotros, donde nos presentas 5 líneas que debiéramos fijarnos. Además nos hablas de las estructuras que debiéramos tener en cuenta. Así que desde ya te agradezco. Y antes de terminar esta parte de ponencia, también quisiera darle la palabra a los responsables de la Cámara y de la Biblioteca del Congreso Nacional para que nos cuenten respecto de los avances que han tenido en esta materia. Empezamos con Augusto Gajardo, que me levantó aquí la mano. ¿Se escucha bien? Perfecto. Hola, primero buenas tardes a todos, saludos a Ana Claudia, que habla un estupendo castellano, a Carlos Ruz de Argentina, a ti María José, a la chilena mexicana Doña Rocío, etcétera, a señor Cox, a Rafa Rubio, etcétera. Bueno, la verdad que la experiencia chilena es una experiencia, yo me veo reflejado también en las cosas que han hecho en Brasil, que han hecho en la Argentina. Yo sí quiero ser crítico con lo que hemos hecho. Creo que lo que hemos hecho ha sido muy disperso. Y la verdad que ustedes nos están dando cátedra de que las cosas se pueden hacer mejor. Nuestra experiencia comienza el año 1997, cuando por decisión de la Comisión de Régimen Interno se crea una unidad de atención a delegaciones. Los señores diputados traían gente al Congreso, pero obviamente también con una información que cada cual daba y no era de manera institucional. Esta experiencia, imagínense, ya lleva 23 años. Bueno, este año no lo contemos para ningún efecto, porque estamos en pandemia. Pero en verdad esa unidad ha recibido, bien lo señaló la diputada Núñez, anualmente entre... Ella se quedó un poco corta. Hemos llegado hasta 70.000 personas por año. Desde pequeños, infantes, meninos, diría Ana Claudia, hasta alumnos universitarios y alumnos de intercambio internacional de universidades tan prestigiosas como Harvard, por ejemplo, por dar un ejemplo. Y hemos tenido esta unidad, se ha ido perfeccionando año a año, no solamente en términos de contenido, sino también en términos de ir profesionalizando
ayudando a quienes han ido trabajando en ella, con exámenes de ingreso, porque son pasantes en muchos casos, con pruebas que cada día son más difíciles, porque en verdad necesitamos entregar una mejor calidad a las personas que nos visitan, y con profesionales del Congreso, incluso de bilingües, porque obviamente recibimos visitas internacionales. Con materiales también escritos en un momento determinado, lo que hemos ido pasando muy desde poco, 2 años a la fecha, digitalizándonos en términos de poder, incluso desde el agendamiento de la visita, todo se hace por internet, y los materiales que se le pueden ir entregando a los profesores que vienen a cargo fundamentalmente a la visita de los chicos de colegio, vía digital. Nuestro mundo, como decías, va de 60 mil personas, y en verdad es bastante amplio, desde pequeñitos, obviamente, con los chicos hay incluso educadoras de párvulo que les imparten el conocimiento, y luego tenemos guías ya profesionales de nuestra cámara, y pasantes, como les digo, que han tenido que pasar por los chilenos hablamos un coladero, un tamiz muy importante para que puedan entregar la información como corresponde. Yo creo que esta unidad ha cumplido con esa labor, pero creo que ha sido disperso, y voy a seguir. Hemos tenido experiencia a comienzo y con motivo de nuestra independencia, tuvimos experiencias de visitas a regiones, que era la primera vez que se hacía. Tuvimos esa oportunidad, y en esa oportunidad, y ese material que hemos seguido utilizando, se crearon un video, por ejemplo, de leyes emblemáticas, que fueron leyes importantísimas, la que crea el Servicio Nacional de Salud, la ley que le da voto a la mujer, la nacionalización del COVID, etc. Ese material es muy rico y tiene vigencia porque son leyes emblemáticas de la República desde nuestra formación, desde 1818, ¿verdad? Que estamos como país independiente hasta nuestros días. La verdad que yo insisto en la dispersión, pero yo creo que en esta experiencia tan rica de Brasil, de la Argentina, yo creo que nos debemos nutrir y debemos ir y agradecer a Eurosocial que nos da la oportunidad de conocer esto y en verdad seguir avanzando. Otra cosa importante, e insisto en la palabra dispersión, es que sí hemos tenido trabajo no tan orgánico como la experiencia brasileña o la experiencia argentina, pero en regiones. Y lo hemos hecho, lo hacíamos fundamentalmente con estudiantes de Derecho que ya habían cursado al menos la cátedra de Derecho Constitucional. Porque en nuestro país, y debe ser lo mismo en los de ustedes, el tema del derecho parlamentario no está considerado generalmente en el currículo de los estudiantes de la universidad. Y nosotros, por esas cosas buenas de la vida, tenemos una beca internacional que permite que al menos 8 o 9 profesionales nuestros se hayan formado en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, a cual Rafael es profesor. Por tanto, la verdad que yo creo que yo siempre lo he sentido, que una forma de retribuir al Congreso de Chile por esa oportunidad es justamente estando presente en distintas partes, en universidades, y si es necesario en colegio, fantástico. Yo creo que los chicos de tercer y cuarto medio deben ser seguramente, con certeza, los llamados a tener mayor compromiso o empezar el compromiso con la democracia y con el conocimiento de su propia república. He querido ser muy conciso, preciso, pero creo que debemos avanzar y yo la verdad que les agradezco a Ana Claudia, a Carlos Ruz, que los quiero representar, no quiero dejar de lado a la otra chica argentina, pero en verdad yo creo que son instrumentos muy interesantes los de ustedes, y lo que Rafael mencionó en el caso de Nueva Zelanda, Australia, etcétera, algo yo conocía. Lo de Finlandia, intentaré aprender finlandés, pero eso va a ser medio complicado. Pero vamos a tratar de hacer una buena traducción. Pero muchas, muchas gracias. Pero tenemos mucho que aprender de ustedes, eso es lo más importante. Gracias, María José. No te escucho. Perdón, ahí sí. Muchas gracias, Augusto, por contarnos estos avances que tiene la cámara. Yo no sé si Werner también querrá comentarnos desde la biblioteca, y Alex Turiz. Ale nos pidió la palabra, sí. Y de ahí pasamos. Sí, mira,
Buenas tardes a todos los participantes. Para nosotros como Biblioteca del Congreso es bien interesante participar de esta actividad, particularmente porque la biblioteca, como es un ente que colabora tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, hemos estado históricamente vinculados con estas materias. De hecho, en estricto rigor, la biblioteca tiene un programa de formación cívica que se afina a partir del 2015 en un convenio que se establece con el gobierno a propósito del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, que nos dio el ímpetu para generar varios materiales, particularmente el sitio web y la guía de formación cívica, que hoy día ya está actualizada. Pero en paralelo, la biblioteca ha desarrollado desde hace casi 14 años una instancia que también se mencionó por algunos de los profesores que expusieron hoy día, que tiene que ver cómo el Congreso se vincula con la comunidad, y es el programa, el proyecto de ley fácil, que en el fondo es la traducción en lenguaje claro de las leyes que impactan a la ciudadanía, que está vinculado con varias actividades, tanto en lengua de señas como en video, radioteatro, y eso también es un motor que ha sido la biblioteca canal del trabajo hecho por los parlamentarios, particularmente los diputados y los senadores, senadoras. Y una tercera tanda tiene que ver un poco con lo que hemos desarrollado ya. Este era el año número 12, el torneo de Libera, que bien mencionó la diputada Núñez en su exposición al inicio. El torneo de Libera hoy día se desarrolla a partir de estudiantes de séptimo a cuarto medio, o sea, desde enseñanza básica hasta enseñanza media, y lo que busca es transformar a estos estudiantes en deliberantes, o sea, emulan un poco el rol de los parlamentarios, que es un poco lo que explicaba en alguna de las exposiciones. En ese tenor nos parece interesante lo que plantea el profesor Rubio, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que estos últimos años de torneo de Libera tiene mucho que ver con este tema de la utilización de redes sociales, plataformas tecnológicas, de otro tipo de mecanismos, de cómo nos vinculamos con la forma del hacer y entender esta política, visto desde los jóvenes. Pero claro, queda camino por recorrer. Como les digo, un poco la experiencia de la biblioteca tiene que ver con este hacerse en el camino. De hecho, un poco nos hemos profesionalizado, en el buen sentido de la palabra, con la llegada de gente muy experta como Werner, quien nos trajo a colación este tema de entender la dinámica de los estudiantes desde sus propias necesidades, y así canalizarlo un poco a la comunidad parlamentaria. Entonces hemos tenido ese feedback. Para explicar un poco bien resumido, el torneo de Libera se desarrolla durante el año y los jóvenes presentan desde sus colegios mociones parlamentarias, que son apoyadas por parlamentarios de los distritos y circunscripciones respectivas, y la idea de ellos es debatir, se hacen finales regionales, y ahí está particularmente enfocado este tema de generar habilidades de expresión y también de compromiso, porque al final de cuentas los jóvenes levantan mociones que los involucran ellos en sus zonas donde viven. Entonces ha sido también una buena experiencia de poder traer a colación. Tenemos también la suerte de que muchas de esas mociones ganadoras, en los últimos 4 años, han sido presentadas como mociones parlamentarias. Entonces ya traspasamos el umbral de esta cosa de media ideal que tienen los jóvenes, sino que parlamentarios las han tomado y las han transformado como mociones propias. Entonces eso también es un punto de conexión que tenemos hoy día con la comunidad. Y como les digo, claro, este tipo de discusiones para nosotros es muy interesante porque nos abre las luces de este tema de cómo tenemos que renovarlo. Y efectivamente llevamos un buen trayecto en cómo nos renovamos para comunicar cosas. De hecho, este año partimos muy fuerte con el tema de las redes sociales. Y, por ejemplo, el torneo de Libera hoy día, la comunicación con la comunidad estudiantil chilena es en Instagram. O sea, ese es el canal, porque no habría forma de llegar a ello. Y así hemos ido aprendiendo, entonces creo que lo que hoy día se ha expuesto también es un buen incentivo. Conocíamos del tema del Parlamento de los Niños en Brasil, porque tenemos compañeros que han estado vinculados en algún momento. De hecho, cito a Marco Sepúlveda, de la Oficina de Informaciones, quien nos ha retroalimentado esta información. Entonces, siempre hemos estado como un poco al tanto de este avance de cómo hacer este nivel de penetrar en aquello público y ciudadanía. Eso por ahora, no sé si Werner quiere sumarse a algo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tan solo complementar lo que menciona Alejandro, desde el trabajo de la Biblioteca del Congreso y su programa de formación cívica, donde abordamos el ámbito de los conocimientos en esta guía de formación cívica,
lo dejamos todos muy invitados a poder explorarla. Nosotros la consideramos, y de hecho fue considerada como un recurso validado por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Además de los conocimientos, también tenemos énfasis en las prácticas. El torneo de Libera es para nosotros una instancia de generación y de desarrollo de las competencias ciudadanas que necesitan nuestros jóvenes. Y además todos los años son 2.500 estudiantes que participan desde todas las regiones del país y que tienen grandes propuestas legislativas. Incluso muchas de ellas anticiparon las que terminaron siendo leyes promulgadas por nuestro Congreso. Sumar a eso otro ámbito que también hemos ido trabajando, que guarda relación con las oportunidades y el potencial de las tecnologías digitales para estimular la participación efectiva de la ciudadanía. Tuvimos la suerte de desarrollar un proyecto en conjunto con el Senado de México, a través de su Instituto Belisario Domínguez, y ahí trabajamos, y son recursos que están a su disposición, que guardan relación con cómo formar habilidades y competencias en el entorno digital, que yo creo que va a ser uno de los aspectos clave a futuro. Ya hemos visto a través de las exposiciones cómo el ámbito de los videojuegos o de la expresión medial hoy día tienen un rol fundamental en la participación de nuestros jóvenes. Existe un delibera norteamericano, se llama Lovecraft, quizás lo podemos compartir. Me parece que es básicamente la simulación que hace el delibera de participar en el Parlamento, pero esto lo hace en un entorno virtual a través de una lógica de juegos y de desafíos. Así que me parece que eso también es una línea donde también hemos ido explorando y que hoy día lo estamos tratando de extender hacia el ámbito del gobierno abierto. Así que me parece que calza muy bien. Así que quedamos a su disposición por cualquier duda. Y otra cosa que se me olvidaba mencionar, guarda relación con, a la luz de la convocatoria que busca pensar en modelos. A nosotros nos parece que el ámbito del aprendizaje basado en proyectos es una gran oportunidad. Que es un poco lo que hacemos en el Delibera, donde los chicos preparan proyectos legislativos. Pero son proyectos legislativos que se generan a la luz de definir un problema que es pertinente a los chicos, que es pertinente a sus comunidades, lo analizan, lo investigan, generan alternativas de... evalúan, sopesan, deliberan. Eso es deliberar, es sopesar alternativas de solución y luego lo plasman en un proyecto específico para llevarlo a cabo. Me parece que esa lógica de secuencia de aprendizaje basado en proyectos es un modelo que debiera ser considerado para sus futuras actividades. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Werner. Agradecemos a los integrantes de las distintas cámaras del Congreso y de la Biblioteca también, que nos hayan contado su experiencia, y en virtud del tiempo también, y no queriendo abusar del tiempo de nuestros ponentes que han estado acá durante toda la exposición. Vamos a ir cerrando este primer taller de buenas prácticas, que lo que quería era eso, que compartiéramos, que analizáramos. Lamentablemente el tiempo para las preguntas se nos hace difícil. Lo que sí nos comprometemos es a poner a disposición de la sociedad civil y de los distintos actores que están trabajando en este proyecto educativo del Congreso, la estrategia preliminar que hemos elaborado en este sentido, para que puedan comentarla a la luz de todas las experiencias que hemos conversado hoy día, de los desafíos que nos señalaron desde Argentina, desde Brasil, la mirada que nos pone el profesor Cristian Koch, y también los desafíos que nos pone Rafa Rubio en este sentido. Así que ahora, para ir cerrando, le pediría a Luis Rojas y a Borja Díaz que cierren esta actividad. ¿Puedo hacer un pequeño comentario muy breve? Sí, perfecto, Jaime. Sí, mínimo, chico. Écheme en un solo tema que yo lo quiero plantear en la mesa para que quede para la discusión posterior, que son las semanas distritales. Yo creo que aquí en Chile existe, digamos, ¿no es cierto?, dentro de la función del Congreso, del funcionamiento, las semanas distritales. Y las semanas distritales, hoy día hay una polémica sobre ellas por el mal uso o su no funcionalidad. Y creo que hay una instancia de educación cívica muy importante. Se ha hecho énfasis, por lo que yo he escuchado mucho, en la juventud.
pero en general yo diría, digamos, esto es de toda la vida, digamos, mucha gente la que quisiera participar. Hay muchas iniciativas, digamos, pero yo destacaría este punto. Yo creo que aquí hay que desarrollar las semanas distritales, que es un tema fundamental de educación cívica y de involucramiento de los parlamentarios con su comunidad, con su electorado. Aquí en Chile, yo creo que en todas partes del mundo, o en la mayor parte, se eligen a los parlamentarios y después nunca más se supo hasta la elección siguiente. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una relación fluida entre los parlamentarios y la comunidad. Escuchar a la comunidad, por una parte, lo que quieren, y exponerle en qué están trabajando en el Congreso los parlamentarios, de manera que se produzca un enriquecimiento entre ambos. Ese punto creo que es importante y permitiría descentralizar la función del Congreso también a nivel nacional, es decir, que todos los proyectos y el Congreso lleguen a todas partes del país. Brevemente quise exponer ese tema, que vi que no estaba en la agenda de la conversación, así que discúlpenme mi interrupción. Gracias. Muchas gracias, Jaime, y ahora sí comenzamos a cerrar la sesión del día de hoy. Luis Rojas, si puedes dar las palabras de cierre, y luego Borja Díaz. El micrófono. Ahí sí, era para no interrumpir en algún momento. Sí, quiero, por supuesto, María José, agradecer a Eurosocial, agradecer a todos quienes han participado a nombre de la corporación. Para nosotros siempre es muy bueno compartir experiencias a nivel internacional. Quiero tocar solo, si me das dos minutos para hablar lo que acaba de decir Jaime. Bueno, hace rato que no tenemos semanas distritales por todo esto de la pandemia. No obstante, durante, por lo menos en la Cámara de Diputados, durante todo el tiempo de las semanas distritales se han aprovechado precisamente en actividades de capacitación, como decía Augusto, a nivel de universidades, hemos viajado permanentemente. Se aprovecha prácticamente todas las semanas distritales en esos aspectos y también se aumenta la cantidad de visitas a la corporación, pero obviamente que uno podría involucrar un poco más a los parlamentarios, lo cual sería un aspecto positivo que recojo de lo que señala Jaime, pero dentro de esas posibilidades, que como te digo, hace mucho tiempo que ya no tenemos distritales por el tema de la pandemia, hemos tratado de ir avanzando. Acá se han hecho cosas, lo dijo Augusto, lo han dicho nuestros colegas de la biblioteca, en fin, la verdad es que hemos ido avanzando en algunos ámbitos, pero obviamente las experiencias que nos han contado nuestros colegas de otros países nos va a servir para enriquecer, para ir avanzando mucho más. Así que no quiero latearlo, solo agradecerles a todos y especialmente a María José, a la gente de Eurosocial, por todo lo que nos han aportado para organizar esto. Y a Rocío Noriega, porque si no le digo algo a nuestra asesora, después me reta y todo, y como yo le tengo susto, prefiero también agradecerle mucho por todo lo que ha hecho. Gracias, y gracias a todos, de verdad, un abrazo grande. Muchas gracias, Luis. Borja. Bueno, yo creo que está prácticamente todo dicho. Yo creo que ha sido una actividad muy, muy exitosa, por la variedad de experiencias intercambiadas, pero también porque nos ha permitido reflexionar sobre puntos claves, sobre la pertinencia, impacto y sostenibilidad del proceso que atraviesa Chile en este ámbito, pero también yo creo que hay lecciones aprendidas y cosas para sistematizar que afectan a lo que es los procesos de educación cívica en América Latina, en la Unión Europea y a nivel global. O sea, yo creo que de aquí vamos a dar un salto muy importante. Lógicamente hemos visto ámbitos que habrá que reforzar, pero yo creo que salimos con 3-4 lecciones aprendidas muy contundentes, muy sólidas. Yo diría, básicamente, se han mencionado, pero esa alianza con la educación formal, vinculación curricular, formación docente, el docente como mediador. La segunda, adaptación a la forma de ver de los jóvenes de la realidad y a sus consumos, a su modo de interacción a través de lo virtual. Yo creo que otro punto clave, evaluación del desempeño, ¿no? Hay que ir evaluando lo que se va a ir realizando y tener una serie de herramientas también de monitoreo y evaluación de que el enfoque pedagógico está teniendo el enfoque adecuado. Y nada más felicitar a María José, a Rocío y a los ponentes y a las ponentes, las experiencias, la verdad, de Brasil, Argentina, las propias experiencias y reflexiones chilenas también excelentes, y ese panorama, esa visión internacional con grandes lecciones aprendidas de Rafael Rubio, yo creo
que nos han dado unos insumos para apuntalar y seguir enriqueciendo la estrategia y todos los procesos que vamos a poner en marcha, acompañándoles este proceso que desarrolla Chile, que yo creo que además va a ser muy relevante para la Alianza para el Gobierno Abierto y para esos parlamentos que están viendo sus nuevos planes de Parlamento Abierto, y creo que este componente educativo en el contexto de crisis de legitimidad democrática debe ser fundamental. Así que nada más, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Borja. Bueno, y ahora sí cerramos. Muchas gracias a todos los ponentes, los participantes. Esperamos tenerles prontas noticias de la estrategia de educación del Congreso Nacional para que pueda ser primeramente opinada por ustedes y luego ya podamos formalizarla y entrar en acción para desarrollar cada uno de sus componentes. Los vemos pronto y que tengan un feliz viernes todos.